Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy miércoles 31 de julio del año 2019, en San Salvador es un caos. Es miércoles, fin de mes, día de pago. Ahí que ustedes imagínense cómo está el tráfico ahorita en la capital. Tengo el honor y el gusto de presentarle a mis tres invitados. Al capitán Oscar Lemus, del partido Fraternidad Patriota Salvadoreño, que se lo cancelaron, pero dice que ya está agarrando vuelo otra vez. Mi capitán, bienvenido. Gracias, Will, por esta invitación, llegar a la intimidad de los hogares de la familia salvadoreña y decirles, pues, a los periodistas, felicitaciones en este día, que hoy también es el día del periodismo, ¿verdad? Así que mis felicitaciones para todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Y a Luis Contreras, politólogo, karateca y como instructor de tiro. También está de instructor con Velázquez Parker. No. A Luis Contreras. Luis, bienvenido. Sí, gracias, Willy. Un gusto estar aquí con los amigos en este miércoles. Y también felicidades a todos los periodistas a que sigan adelante con esa encomiable labor que el país siempre lo va a necesitar. Bueno, y tengo también el gusto de presentarles al que casi iba a ser, pero no fue, Romeo Auerbach. Romeo, bienvenido. Gracias, Willy, aprovechando este día porque estás con tu cachucha de periodista. Felicidades, sí, a ti, sí, también, porque ahorita estás haciendo el papel de periodista. Entonces, pero periodista Made in China. Made in China o Taiwán. Chabelín, no, Chabelín. Chabelín. No, pero igual felicidades. Sí. Muchas gracias. Bueno, para la campaña, para ayudarle a Nayib, es que me metí en este rollo y yo ya la gente no me deja ir. Interesante. Así que estoy viendo cómo me voy a pegar la zafada, porque estar viniendo tres días, todas las semanas a San Salvador, no está chiche. Y yo no tengo asistente, igual a Luis, que tiene esta asistente bien, bien hermosa, que le anda tomando fotos, le consigue datos y todo. Yo me toca dar la misa, tocar la campana, recoger la ofrenda y todo. Y que mete la hostia. Por eso. ¡Qué galán! Aquí no hay hostia y no hay anunciante. En este caso me toca buscar los temas, bueno, y todo, pues me toca hacerlo a mí. Y que vamos a tener que buscar, cuando ya tengamos unos dos anuncios más, vamos a ver si ya nos alcanzan para pagar a una joven. Me ayuda a buscarla, porque usted veo que la busca bien atinada. Sí, sí. Para que me ayude en mi agenda y en mis, sí, temas. ¡Luisito! Excelente. ¿Cómo estamos, Luisito? Bien, bien, ya disponible para el análisis de coyuntura. Bueno, tengo un montón de temas que no hay con cuál arrancar, pero como cuando empieza la entrevista hay pocos conectados, vamos a poner un tema uno suavecito al inicio de la entrevista, para que a medida se vayan conectando, ya vamos a tener listos los bomberos cuando le empecemos a dar juego al cañal. ¿Verdad? Mi capitán dice que viene con gasolina de avión para rociar el cañal ahora. ¿Más que andar en el extranjero viene con...? Pues sí. Bueno, ¿qué pasó con Fraternidad Patriota? Interesante. Recordemos que en el periodo anterior, 2018... un proyecto que estaba engavetado en la sala de lo constitucional, que se llamaba cancelación de partidos políticos, en el cual el CD era parte de ese proyecto, ante la inscripción del hoy presidente de la República al CD, las fuerzas políticas, en la hegemonía que tenían, se unen y dijeron, activemos eso para que él no tenga la posibilidad de correr con Cambio Democrático. Pero, como era evidente, la cancelación para ellos... Ni Cambio Democrático, ni los otros tres más que quedaban vivos. Por eso, como era evidente, no podían dejar tan evidente la cancelación solo de Cambio Democrático, pues dijeron, hay tres partidos más. Y ahí se fue en ese colador. En ese colador pasamos nosotros. Uh-huh. Habiendo ganado pues una alcaldía en San Lorenzo, Huachapán, y ahí pues el día 26 de julio del 2018 se nos notificó la cancelación del partido. Pero fíjese que Fito Salume es más nuevo en política que usted y salió más abusado, porque Fito Salume hizo una coalición con bandera separada con el PCN, donde el suplente se suponía
que era de ¿cómo se llama el partido de Fito? Democracia Salvadoreña. Democracia Salvadoreña, y el propietario era mi coronel Almendariz del PCN. Entonces, por tener ese diputado suplente, no llegó a los 50 mil votos, pero tenía un diputado suplente, y en la coalición ahí se bañó en el chorro y no lo borraron. ¿O cree usted que habrá ido algo, otra cosita? No, yo creo que es un procedimiento natural, que en las elecciones se presta para hacer una coalición, y él fue atinada a la coalición que hizo con el PCN y ahí quedó vivo. Eso es respetable. Entonces, ¿usted va a copiar ahora si le dan el nuevo partido? Precisamente esas son las lecciones que uno aprende, ¿verdad? Hemos aprendido y hay que tomar en cuenta todos esos detalles. Romeo, ¿qué sabes vos? ¿Algún secretito que sabes porque le cancelaron el partido al capitán? No, en realidad fue un acto irregular de la sala anterior, porque es inconcebible que después de 3 años de tener algo engavetado se acuerden que tenían que sacarlo, vea, justo en el momento que Nayib se inscribió al CD, él se inscribió. Uh-huh. Entonces se acordaron que ahí estaba, lo sacaron. Y dijeron, se nos había olvidado, hace 3 años que teníamos que cancelar al CD. Y, como dice el capitán, a los demás partidos, para que no se viera tan obvio. Pero fue un acto irregular, porque la justicia debería ser pareja y en tiempo. Al CD, para no hablar solo del caso de fraternidad, el CD lo deja la sala y el tribunal participar en el 2018 y sacan un diputado. Uh-huh. En buen salvadoreño, para no confundir la parte legal, se limpió lo de atrás porque ya tenía un diputado. Claro. Entonces, la sala... Porque ellos no fallaron en tiempo. Entonces ya no vas a volver retroactivo. Algo que dañe a una persona natural o jurídica. Pero aún así la sala no lo hicieron ellos. Le mandaron la pelota al tribunal que vence este día. Y ellos lo cancelaron, quizás por algún comando. Pero ¿verdad? De esos pícaros todavía quedó sobreviviendo uno, Olivo. Hay uno que... Bueno, repiten varios, Will, porque... De los 9 que estaban, porque Ulises ya no estaba, de los 9 repiten 4. Un propietario sigue siendo propietario, y de los 3 suplentes que repiten, 2 siguen de suplente y un suplente asciende a propietario. O sea, hay más que uno. Hay más que uno. Pudiendo el Tribunal Electoral haber sentado jurisprudencia, porque ellos si fueron diligentes en hacer el procedimiento de cancelación de cambio democrático, uh-huh. ¿verdad? Le manda a la sala ese procedimiento, la sala guarda silencio, y como abogado eso se llama silencio administrativo. Uh-huh. Significa que le dio el aval al tribunal, guarda silencio, el CD participa en el 2018 y gana un diputado. Por tanto, era valedero quedar vivo. Sí. ¿Ante qué? Ante que el tribunal había cumplido el procedimiento. Quien claro. no cumplió fue la sala. Claro. Al no cumplir la sala, prácticamente ella es la violadora de los derechos del diputado o de la vida del CD. Pero se lo manda al tribunal. Pero le devuelve la pelota al tribunal electoral. Y ellos, como máxima autoridad en materia electoral, pudieron haber sentado jurisprudencia basándose en qué? En lo que ellos habían hecho en ese momento. ¿Por qué? Por el silencio de la sala. Entonces usted me quiere decir que usted está de acuerdo que cancelaran a todos menos al CD porque ya tenía un diputado. No, porque habría una jurisprudencia. No. El CD en el 2015 uh-huh. ganó una alcaldía, ¿sí? como la habíamos ganado nosotros también, ¿sí? que fue el argumento de ese momento para no cancelarlo el Tribunal Electoral. Ese fue el argumento. Pero en ese tiempo era aliado del FMLN, el CD. Pero igual, si nos basamos... Por eso le valieron el esquema de la alcaldía. Sí. ¿Cuál fue el argumento entonces de la sala y del Tribunal Electoral 2018? Que el umbral de los 50 mil votos no lo alcanzábamos nosotros, como no lo alcanzó en el 2015 el CD. O sea, hicieron un tutti frutti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba engavetado. El punto es ese. Y que 2018 el soberano pueblo le da un diputado. Bueno, ahora quedó cancelado el partido del Indio, pero el Indio sigue vivo. Sigue vivo, dado a porque usted lo va a volver a recoger las 50 mil firmas y lo va a volver a presentar. Exactamente. Nosotros el 2 de abril entregamos al Tribunal Electoral la documentación que por ley corresponde, ¿verdad? 510 libros. Y de esa forma el Tribunal Electoral el día 31 de mayo nos da el banderillazo de salida
y estamos autorizados para andar con este distintivo y hacer algún tipo de propaganda en la medida que se nos permita. ¿Y cuándo empiezan a recoger la firma? Ya estamos en ello, tenemos 80 equipos trabajando en territorio, recolectando firmas. Le voy a dar chance, dele publicidad, 30 segundos. Pedirle a los salvadoreños pues que nos den realmente un respaldo. Ahora no se trata que si es afiliado esté inhibido de poder darnos ese respaldo. La ley de partidos políticos permite eso. Hoy se llaman respaldante y no afiliado. O sea, el único que está limitado, la única excepción es que pertenezca al padrón electoral que está interno en el partido político y que el Tribunal Electoral dispone de ello. Todo el mundo recuerda su partido por el indio, o sea, el partido del indio. O sea, si usted lo anda promoviendo por fraternidad patriota salvadoreño... Solo es con el indio. Va, pero el logo es el que usted metió más en la mente de la gente. ¿Verdad? Sí, sí. Luis, ¿cómo ves ese tema tú? No, excelente, porque realmente recordemos que en nuestro país, en democracia, se necesitan nuevas alternativas partidarias y para nadie es un secreto que ARENA y el FMLN vienen en declive, pues, y en 2021 realmente la van a tener muy difícil y yo creo que es la oportunidad para nuevos liderazgos. Ya lo demostró el presidente electo, Nayib Bukele, que en cierta medida, contra todo pronóstico, que se quejaba de que no tenía trabajo territorial, que solo era marketing en redes sociales, y sin embargo vimos cómo logró desplazar a tanto el FMLN como ARENA, pues votó esa hegemonía que tenían esos dos partidos políticos desde hace 30 años, y es aquí donde inclusive a nivel de asamblea legislativa hay mucho descontento. Tristemente, tal vez no podemos generalizar, pero la mayoría de diputados son mal vistos por la población salvadoreña, pues el aparecimiento de nuevos partidos políticos o que recobren fuerzas, partidos como el de Fraternidad Patriótica, viene Johnny Ray con su partido político también, inclusive son nuevas opciones, pues, y realmente viene a darle esa pluralidad partidaria que realmente va a ser necesaria, pues porque también es importante no darle demasiado poder a un solo partido político. O sea, es decir, hace falta una contraparte. Sin embargo, vale la pena mencionar que sea una contraparte estratégica y también propositiva, porque no se trata de entrampar o limitar de una manera a veces hasta... se puede decir ingenuo, pues, el trabajo del presidente de la República, pues, y lo hemos visto con el presidente actual, por ejemplo, desde mi perspectiva, en la cuestión de seguridad pública, ha hecho un muy buen despliegue operativo, táctico, tanto policial, militar, en las zonas... Sí. Ya vamos a pasar a ese tema. Ok, solo para aterrizar la idea. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay cosas que tal vez no podríamos haber simpatizado antes con el presidente actual, pero tampoco podemos estar criticando a lo tonto, pues, es decir... O las buenas acciones. Exacto, hay que ser bastante equilibrados en el análisis, pues, y las cosas que se están haciendo bien hay que mencionarlas. Dice Beto Parras en el Facebook, hey Will, te voy a cobrar un 6, dice, porque estoy compartiendo en todos lados para subir el rating de tu canal, dice. Porque vale la pena la educación política para el pueblo salvadoreño, dice. Ay, un 6 me está cobrando este. No, hombre, Beto, de choto tiene que ser el asunto. ¿Ya? De choto. Bueno, vamos entrando entonces, porque ya hay 881 conectados. Ya podemos ir empezando a darle juego al cañal. Ya entró en calor la... Ya entró en calor. Y mi capitán, si quiere ganarse el derecho de estar analizando... tiene que darle juego al cañal. Si va a estar disparando con balas de fogueo, pues ni se oye duro ni le pega nada. Así que vamos a ver, mi capitán. Ganes del derecho. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que este tema ya está rayado. Todos los medios están hablando de ello, sobre la cosa esta de Funes, su ciudadanía, ¿verdad? Ayúdeme, por favor, con la foto número 2. La foto número 2, este es un tweet que publicó él en su cuenta, donde prácticamente se burla del presidente Nayib Bukele y lo hace de manera hasta despectiva, ¿verdad? Le dice, que alguien le sugiera a Nayib que mejor relaje la dona, ¿verdad? Para que no caiga en depresión por no cumplir su deseo de extraditarme antes de los 100 días, ¿verdad? De su gobierno. A estas alturas el presidente de Twitter debe de estar, dice, debería de saber que en política, dice, mire lo que dice,
más sabe el diablo por viejo que por diablo. Imagínate, Romeo. Lo bueno es que ya... O sea, como quien dice, va... Está reconociendo que es un diablo. Está reconociendo que... Que las dos cosas. Que está mal del lote, vea, y que es inteligente y que es pícaro. ¿Vea? O sea, más vale el diablo por viejo que por diablo, dice. ¿Qué opinas de esa publicación, de ese reto que está prácticamente? Mira, lo primero es, recuerdo la elección cuando Mauricio Funes ganó la presidencia. En mi caso en particular no voté por ninguno de los candidatos, pero yo digo qué feo han de sentir los que votaron por Mauricio Funes, porque pensaron que iba a haber una luz al final del camino que estaba pasando el país, y nos ha salido una persona pues más nefasta de los presidentes que hemos tenido. Y por ejemplo, dos cosas importantes. Fíjate que él se burla del presidente Bukele, como que si él sale perdiendo, si él no puede venir aquí a un juicio, si es que él no le robó a Nayib, él le robó a la gente el dinero de las personas, el dinero sacrosanto de las personas. Entonces definitivamente es una burla equivocada. Fíjate que te quiero compartir un dato, Will, bien rápido, porque él habla mucho de su nacionalización. Mi entrevista permite todo eso, mi capitán, así que si tiene temas propios puede interrumpir, y si Romeo no le presta la palabra... Nos agarramos de piñata. Fíjate que el artículo 7 de la Constitución de Nicaragua, Will, habla de los requisitos para hacerse nicaragüense. Y el literal B, porque son varios, dice tener medios honestos de vida. Es que no pasaba, Will, Es Will, no pasaba este filtro. Medio honesto de vida. No. ¿Y no el mismo gobierno le está pagando sueldo, pues? No, su medio, estoy hablando de los últimos. ¿Tú crees que vive porque el gobierno le pague un salario y está con su compañera de vida y con un hijo? Seguridad y toda la banda. Tener, imagínate, tener medios honestos de vida. Hasta para hacerse nicaragüense hizo la cuñuela. La culebrita macheteada. Sí, sin cumplir este requisito. Entonces es válido, el tuit de él tiene sentido, es un demonio, es un diablo que ha logrado adormecer el cerebro al mismo presidente. No, el mensaje que le está mandando a Nayib es que le dice que como él es más viejo, ¿sí?, que él es más pícaro y más astuto que Nayib. Eso es lo que ha dicho. Donde le dice que más vale el viejo por diablo que por diablo. Que por diablo. Sí, no, a lo que hay que ponerle atención... Pienso yo también, es importante mencionarlo, que el partido que lo llevó al poder sigue como desvinculándose, y a la vez fueron también, se puede decir, socios, porque fueron parte para que él se fuera. Pues ellos mismos le recomendaron que se fuera porque había una investigación de por medio. Y el día de ayer o anteayer, si no me equivoco, entrevistaron a Shafiq Handal hijo, y él se desvincula de una manera bien cínica, pues. Pero no se desvinculan de Cifrido. Ah, exacto, pero ¿por qué es importante mencionar porque esto? Porque no lo han mandado a Nicaragua todavía. Ajá, es un partido político que todavía va a competir en la contienda del 2021. Y hay que preguntarle al pueblo salvadoreño, ¿sería idóneo votar por un partido que acuerpó, recomendó al expresidente prófugo Mauricio Funes irse a Nicaragua? Porque realmente lo que ponga Mauricio Funes no tiene mayor credibilidad, pues tipo se ve que tiene serios problemas. Y arreglaron el informe que mandó el fiscal Douglas Meléndez, lo arreglaron aquí en la Interpol del Salvador, y dice el fiscal que mandó un paquete grueso, dice. Y Interpol de aquí del Salvador, que es la PNC, puesta por siempre por el mismo Funes o el mismo FMLN, el jefe del Interpol es puesto por el gobierno, ¿verdad? Mandaron una hojita a Interpol de Francia. Interpol de Francia dice, bueno, con estos argumentos... No hay nada. No se puede dar difusión roja. Sí, es que eso hay que ponerle atención, porque así como se vició ese proceso, preguntémonos cuántos otros más procesos fueron de esa índole, tuvieron ese tipo de procesamiento. Pues realmente aquí podemos ver cómo esos 10 años fueron nefastos para el país, pues, y es importante tal vez que el presidente actual no caiga en esa dinámica irrisoria prácticamente de dime y que te diré, pues, porque realmente haría mal en hacerlo de esa forma, porque obviamente a todos nos indigna, pues, el grado de corrupción que tuvo ese gobierno. Sin embargo, responderle con esos mismos epítetos siento que tal vez no es lo más correcto, sino que tiene que buscar las vías legales, si todavía las existen, para poder lograr una captura, una extradición en un momento dado.
aunque sería más viable, pienso yo, no sé si los compañeros lo comparten, hasta que haya un cambio, una alternancia en el poder en Nicaragua, pues porque está bastante difícil actualmente, pues inclusive el ministro hoy en la mañana, Rogelio Rivas, lo mencionó, de que ellos esperan que exista una alternancia en el gobierno de Nicaragua para poder hacer un trámite de esa índole. 351 millones. ¿No será que esté negociado ese estatus que le ha dado el presidente de Nicaragua? Sí, eso es bastante. Es deducible. Uno no fue de choto. Pues sí, que no ha sido de gratis todo bueno, eso. Ahí tenemos un video ahorita, me ayuda con el video 1. Este video, ahí me disculpa el que lo hizo. Ahí aparece una E como que fuera la del diario de hoy, pero a mí me lo mandaron por WhatsApp, así que no puedo darle los créditos de quién hizo este video, porque solo tiene una E que se parece a la del diario de hoy. Así que me disculpa, lo voy a usar, pido permiso al que lo hizo, pero no encontré la fuente de quién hizo este video. ¿Me ayuda, por favor, con el video 1? Yo sé que hay muchos corruptos preocupados con mi victoria, y tienen razón. Mientras las familias dejaban de comer, ellos construían sus mansiones sobre las champas y la miseria. La cárcel será para todos los criminales. Y cuanto mayor sea el robo, mayor será el castigo. Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda que prometió a El Salvador el cambio a través de la justicia, se convirtió en lo que él más detestaba, un político corrupto. 351 millones de dólares. ¿Cuál fue el mecanismo para hacer esta operación ficticia? Se inventaron las unidades de gastos imprevistos, donde el Consejo de Ministros podía pasar dinero a una partida secreta. El objetivo era que nadie les cuestionara para qué se usaba este dinero. Entonces, Carlos Cáceres y Roberto de Jesús Solórzano aprobaron 50 acuerdos ejecutivos para trasladar $54,170,000. El exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres, envió 80 peticiones de fondos sin justificación al banco hipotecario, donde fueron sacados en efectivo $292 millones. Pero, ¿cómo hicieron para que nadie se diera cuenta de eso? Enviaron a Pablo Gómez, un ex empleado de Casa Presidencial, a que hiciera el retiro en bolsas de basura. Sí, aunque no lo creas, así de sucio fue este juego. Te estarás preguntando, ¿en qué se gastó Funes ese montón de dinero? Mauricio gastó $4,500,000 en viajes de placer, sumándole relojes, zapatos de lujo, autos deportivos, mansiones, 24 propiedades, armas, entre otros derroches. También pagó tarjetas de crédito por $185,101.55 entre el 2009 y el 2011. Funes ganaba como presidente $5,181.72 al mes. Si haces la cuenta, esto no le alcanzaba para pagar todos estos lujos. Su exesposa y ex primera dama, Wanda Piñato, gastó $258,859.21 en 97 viajes. Tampoco podían faltar los lujitos que se dieron sus hijos. Carlos Mauricio Funes Velasco realizó 13 viajes por $58,563.55, que fueron pagados por Casa Presidencial. Y por si eso fuera poco, el hijo de la tía Bubu, Diego Funes Cañas, hizo 63 viajes de placer en los que gastó $102,984. Y no crean que viajaba solito, sino que también invitaba a su novia y amigos con todos los gastos pagados. No por él, sino que patrocinado por el Estado a través de la Secretaría Privada de la Presidencia. Uno de sus grandes amigos y prestanombres, Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, no justificó $9 millones, a quien la Fiscalía considera testaferro y operar la red de corrupción. Michelle Guzmán, pareja sentimental de Funes, pagó una tarjeta de crédito con $26,349 del Estado. Gastó también $60,000 de fondos públicos en cirugías plásticas. Muchos la consideran una obra pública. ¿Por qué crees que Funes se convirtió en un político tentado por la corrupción? ¿Seducido por el poder? ¿Ambición? ¿Avaricia? Opina y compártelo con tus amigos. .com. Bueno, señores del diario de hoy, discúlpenme que les tomé su video y no les había dado los créditos al inicio, pero no lo había visto al final, que dice elsalvador.com. Así que gracias a elsalvador.com, pues... ese reportaje ve como... No, y lo bueno que va desglosando las exorbitantes sumas de dinero que malgastó realmente el expresidente Funes, ahora prófugo, y podemos ver cómo esa es una muestra fidedigna de que dinero en El Salvador sí hay.
El problema es de que no se invierte realmente. Tenemos el otro caso del presidente Saca. Sí. Saca y compañía, porque realmente, igual manera, Mauricio Funes y compañía, porque se busca siempre de forma emblemática nada más a un personaje, pero son varios los que confabulan para ese tipo de ilícito. Sí. El caso de Mecafé. El Faro en su momento sacó un reportaje de investigación muy bueno en el cual inclusive destacaba cómo las empresas de Mecafé, y que también eran de publicidad, no solamente de seguridad, siempre ganaban los contratos de licitación, y siendo las ofertas más caras, pues cuando se supone que en la parte del gubernamental se iba a otorgar la licitación a las empresas que ofertaran la cantidad más baja. Pues aquí podemos ver cómo siempre esos amigos de Mauricio tuvieron sus beneficios ya siendo presidente. Pues para nadie es un secreto que no iban a dar esa inversión para la campaña política sin recibir nada a cambio posteriormente. Pues es lamentable, porque cuánta obra se dejó de percibir en el país, ya sea en seguridad, salud, educación. La economía del país no solamente se vino a entrampar y a limitar, sino que este presidente favoreció a la tregua entre pandillas, que políticamente es algo abyecto para el país, pues, porque realmente fortaleció a estos criminales, dándoles un músculo criminal operativo que hoy en día está difícil poder controlarlo. Sí. Mi capitán. ¿Cuánta familia, me pregunto, ha muerto por escasez de medicina en los hospitales? ¿Cuántos niños dejaron de ser operados en el hospital Blum? ¿Cuántos ancianos han muerto realmente por todo ese desfalco que le hizo, no al ciudadano común, ni a su partido, sino que a todo un pueblo salvadoreño, que hoy realmente están muriendo por falta de medicina en los hospitales? Es nefasto ver que todavía tenga incidencia acusando a un presidente que es legítimo su llegada a la silla presidencial. Creo que bien haría el señor presidente actual, Nayib Bukele, de omitir cualquier opinión al respecto. Creo que no está a la altura de un mandatario estarle siendo conteste a esas, para mí son cochinadas de las que está escribiendo este señor. Para mí es repugnante ver todo, ¿verdad?, lo que escribe. Hay también otro video cuando él dice que va a gobernar con la Biblia y que su lapicero solamente va a servir para firmar acuerdos que van en pro del pueblo. Que no le iba a temblar la mano. Que no le iba a temblar la mano, pero realmente le digo, da asco ver eso. Da asco ver todos los tweets que él lanza, son repugnantes. Romeo, ¿cómo ves eso que dice? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, primero descubriéndose que es un diablo, vea que la verdad que también quizás eso le queda pequeño para la gente que defraudó. Ahora, para los que pensaban... No, pues, llega al infierno, lo deja... No, tal vez pisea al diablo y le dan la nacionalidad en infernal. El infernal. Ahora... Para los que pensaban, Will, o siguen pensando que es lo peor, que este pueblo, esta gente es la misma que hace 20 años, está muy equivocado. El FMLN hace 5 años sacó 1.300.000 votos y en esta última elección Will sacó 300.000. Perdió la módica cantidad de 1.000.000 de votos en 5 años. Y a los señores del FMLN les digo, uno de los gestores de esa pérdida, apláudanle, ahí está, es Mauricio. Sigan solidarizándose ahorita con Cifrido, mientras empieza el proceso de él, que lo enfrente, nadie lo ha dictaminado culpable, simplemente va a juicio, estamos en un Estado de Derecho. ¿Tiene chance todavía de sacar el maletín negro? Tiene chance, o tiene chance, dice Nicaragua, y ver si también le alcanza para la nacionalización. Comprar otra nacionalidad. Sí, porque tú ves 1.000.000 de votos perdidos, hay chance, capitán, porque le digo, porque está la mesa servida para nuevos partidos, sí, porque los partidos clásicos que no han entendido lo que está pasando ahora en El Salvador, se van a quedar. Pueden interactuar entre ustedes, recuerden. Y la configuración política que se viene va a estar interesante, porque habría que ver si el presidente actual va a seguir apoyando, respaldando a GANA, o va a retomar nuevas ideas como partido y va a ser su nuevo vehículo para el 2021. Eso va a estar interesante. Porque... Tal vez es bueno recordarles que el partido al que oficialmente pertenece el presidente GANA. Sí, sí. Pero porque, como quien dice, así me orillaron, ¿verdad? Así lo fueron orillando. ¿Cómo es que dicen? El indio no es el bravo, sino que lo hicieron, no sé cómo es la cosa, dándole publicidad a lo del indio. Sí, sí. Pero recordemos que su movimiento que se hizo partido es Nuevas Ideas. Sí, porque lo validaron al final...
Sí. Ya, sí, es, él, no, es partido, es un partido. Que está, va a ser interesante eso porque... De hecho, las encuestas, Luis, te dicen, las encuestas después de las elecciones, que ya te miden a Nuevas Ideas y a Gana. Gana está abajo. Ya casi lo pone eso en su lugar. Sí. Nuevas Ideas es la primer fuerza. Yo creo, y ese es mi punto de vista, si yo fuese presidente y conociera cómo se mueve la aritmética política en la Asamblea, para yo poder gobernar mis 4 años que me quedan de gobierno, o 3 años y medio, medio tranquilo, que no me estén superando los vetos ni que me estén zampando decreto tras decreto, pues yo le apostaría a sacar yo con mi partido Nuevas Ideas, y el caso del presidente, y a fortalecer otro, que sería Gana. Porque Nuevas Ideas jamás aritméticamente va a sacar 43 votos. No, es casi imposible. Entonces necesita de otro partido. Mm. ¿Cuál partido le podría ser más leal y fiel de los que existen en el ruedo político? PCN, lo dudo. Arena, peor. Arena es competencia directa. El Frente, se odia. ¿Quién le queda? El Indio, si lo aprueban. Pero ahora recordemos que su alianza no solo era con Gana, sino que con el CD. Que sí, entonces, perdón, se me escapaba, sí, el CD, tenés razón. Sí. Va, entonces los aliados, sí, políticos estratégicos afines serían CD, Gana, Nuevas Ideas. Entonces, definitivamente él como gobierno le conviene. Ahora te digo, ahí va a haber más de 43, eso sí te lo aseguro. Sí, correcto. Esa suma. Va, no sé si 56. Por lo menos yo a él con Nuevas Ideas le agarro que pueda ganar 35. ¿Vea? 35, por mal que le vaya, ¿vea? 35. Digamos que Gana, mantenga 10 o suba 12. Estamos hablando de 47. Que el CD le vaya bien y suba 3. Ahí estamos hablando de 50 votos. Sí. Y si mi capitán se mete y no va en contra de la corriente y se pone del lado del pueblo, porque ahora el que esté del lado del pueblo es que el pueblo lo va a elegir. Del lado del Indio, acuérdense. El diputado que no esté del lado del pueblo, que se olvide que se va a reelegir. Entonces, puede tener más de 43, puede llegar hasta 50, fortaleciendo a sus aliados estratégicos, ¿verdad? Que sería Cambio Democrático y el partido Gana. Y ahí es donde vienen un montón de fanáticos de Nuevas Ideas que eso no lo entienden. Y dicen, no, nosotros tenemos que ir solo. Ajá. Y Nuevas Ideas va a ganar los 84 diputados solo. Vamos a ganar las 265 alcaldías solo. Sí. Pero yo creería, Will, perdón, Luis, yo creería, Will, que mi compañero, que ante la realidad que vive El Salvador, sería muy inteligente, a mi ver, que no solo Arena, que es el partido mayoritario opositor, se convierte en un obstáculo para el presidente. Inteligentemente creería que deberían de buscar mecanismos de acuerpar las iniciativas del presidente. Particularmente Fraternidad Patriota Salvadoreña cree que si al presidente Nayib Bukele en su quinquenio le va bien, nos va bien a todos los salvadoreños. Claro. De esa manera, no creo que sea muy pertinente ponerse en contrapié a las medidas que le esté tomando. Hoy por hoy han sido atinadas. De esa manera, hay un respiro. Hoy y un venía respaldo de la población. Venía escuchando una entrevista que dio el señor fiscal, el alcalde de Santa Tecla, cuerpando también, que han reducido los índices de delincuencia en Santa Tecla. Importantísimo ese dato. Entonces, si las medidas tomadas hoy por hoy van... Pero es que por las medidas que ha tomado el presidente ha reducido eso, no solo en Santa Tecla, por eso, a nivel nacional. No, por eso, dije Santa Tecla porque ahí es donde dieron ¿Quién le está queriendo llevar las flores? Pero Dawidón está queriendo llevar las flores, los méritos de las flores. El bajo nivel de delincuencia está a nivel territorial. ¿Sí? Entonces, es importante destacar que las medidas que hoy por hoy se han lanzado, tienen el aval de mucha incidencia en la delincuencia. Eso es aplaudible. Sí, para dar datos concretos, por ejemplo, julio está cerrando con 5.5 de homicidios, pues bastante bajo, y eso es muy bueno. Recordemos que el nivel de asesinato, la violencia homicida es una cuestión para poder medir la seguridad pública, sin embargo, no es la única, y también para... No dar solo flores y flores, o sea, no se trata tampoco de eso.
hay que ser también como bastante equilibrados en el análisis. Es importante que esto se logre mantener en el tiempo, trascender a los meses, años, que no sea solamente algo mediático, porque muchos periodistas inclusive lo atacan de la forma que esto ya se hizo antes. Obviamente puede que sea de forma similar, sin embargo, lo que faltó antes fue el recobrar el tejido social, llegar con prevención después de haber recuperado los territorios. En aquel momento no sé si se lograron recuperar, porque cuando se fue dando la mano dura, el Plan Azul, el Plan Escoba, en Guatemala, Honduras, el Triángulo Norte, se recrudeció la criminalidad, pues eso la ONU lo estableció. O sea, para nadie es un secreto. Es decir, ¿qué fue lo que falló? Se trata de estudiar ese fenómeno, sacar lo que sí fue bueno y hacer a un lado y mejorar lo que estuvo mal, pues porque realmente estaban anunciando que para las siguientes fases que se vienen, evidentemente requieren mayor inversión y, importante, lo que mencionaban del alcalde de Santa Tecla, que los gobiernos locales se unan a este esfuerzo, porque se trata de sacar adelante un país. También el CAM es otra fuerza. El presidente Bukele inclusive mencionó eso, de darle una mayor margen jurídico al CAM para poder tener un mayor margen de acción, que es algo que todavía no se ha definido con la Fuerza Armada, porque se está pidiendo mayor efectivos militares, pero si siguen realizando labores de acompañamiento va a ser complicado. Regresemos al tema y terminémoslo, porque después entramos en el tema de seguridad. Ok. Y ahí pues se lo van a acabar los cartuchos, los está disparando antes del tiempo, ¿ya? Me ponen la foto número 3, por favor, terminando el tema de Funes, ¿ya? Vamos a terminar el tema de Funes. El tweet número 3 dice, Ortega nacionaliza, lo pone Chamorro, un nicaragüense, ¿verdad? Que lo tienen exiliado en Nicaragua, en Costa Rica. Allá está trabajando el pobre Chamorro después de que la mamá, creo que fue presidente. Sí, Violeta, la mamá de Chamorro. Violeta Chamorro fue presidente de Nicaragua. Ortega nacionaliza, dice, al prófugo Mauricio Funes, dice, expresidente de El Salvador y su familia, dice. Ya no lo puede extraditar la justicia salvadoreña, dice, pero tampoco puede salir de Nicaragua. O sea, él va a estar preso en Nicaragua. Sí, sí. Ya. Protección solo sirve dentro del territorio nacional y mientras Ortega sea presidente. Es lo que hablábamos al inicio. Sí. Sí. Tiene que haber una alternancia para que se pueda dar otro tipo de extradición, pues. Así que ese es un tuit de Chamorro. Uh-huh. Pero anda otro tuit por acá de Rafa Domínguez. Póngame la número 5, por favor. Rafa Domínguez anda con otra astralidad. Vea, ayúdeme, licenciado, a leer usted, por favor. Podemos, uniéndose la voluntad de todos y los tres órganos del Estado, eliminar el derecho a la ciudadanía salvadoreña Mauricio Funes, bajo el concepto de alta traición a la patria, al cargo que representa y por desprecio al soberano pueblo salvadoreño. ¿Qué dicen? Deja la interrogante el amigo Rafa Domínguez. Ay, ¿cómo ven la astralidad que está pensando Domínguez? Lo que pasa es que ya de por sí es un poco astral, ¿verdad? Pero mira, los tres poderes, dice. Son dos tipos de análisis para El Salvador, porque el trámite de la Constitución nicaragüense, yo te leí uno de los literales. Uh-huh. El primero es renunciar a su ciudadanía actual. Él ya renunció en Nicaragua a la salvadoreña. Lo que pasa es que nuestra Constitución permite la múltiple nacionalidad. Uh-huh. Para El Salvador puede seguir siendo salvadoreño. Hasta tres permite, ¿va? Yo creo que, pues, múltiple. La no, porque no habla doble, pueden ser múltiples. Yo conozco gente que tiene más de dos. Sí, sí. Ahora, estamos haciendo un juego, aunque está bueno, hablando de Mauricio Funes, Will, porque al final está bueno hablar de él. Va a bajar más los votos de algún partido que tenga que bajar y subir el de otro. O sea, lo que le está haciendo Mauricio Funes ahorita al FMLN es un flaco favor, pero sí, se lo agradecemos desde aquí. Le agradecemos su viveza porque es un diablo viejo vivo haciendo que se está acabando al frente, ¿va? Es un diablo listo. O sea, al final, quizá el presidente Bukele sí le responde, aunque no sería ahorita lo más correcto porque él es el presidente del país, pero él lo ha pensado, ¿sabe por qué lo está haciendo? Porque cada vez que Mauricio Funes interactúa o pone un tuit, el frente baja más. Sí, indudablemente. Y eso le aparejamos lo que está pasando con Cifrido Reyes, y encima vienen ellos y lo apoyan mediante un comunicado, y siguen apoyando a Daniel Ortega, y siguen apoyando a Nicolás Maduro, realmente. Y hay algo preocupante, es Luis, difícil. En ese comunicado, no sé si tú compartes, 10 magistrados votaron para que pase a juicio, pero el FMLN dice que eso es persecución política. Sí, ocupa siempre la misma palabra. No, pero ya vamos a pasar ese tema. Okay. Sí, sí. Ya vamos a pasar ese tema. Bueno, ve que estábamos en el de Mauricio todavía. Sí, ¿no? Terminamos el de Mauricio y pasamos ya a temas de seguridad. ¿Ya? En ese tema de seguridad vamos a hacer la ensalada musical
que, bueno, dice, vamos a empezar con esta. ¿Me ayuda con la foto número 20 o la pantalla número 20, por favor? 1428 y conectado. Ah, pues ya se ganó el six pack, este porque sí. Dijo que iba a compartir para que subiera. Lo que pasa es que el miércoles no barre el negocio Walter Araujo, porque él también pone el miércoles su transmisión en vivo. Hay que cambiar la hora de uno o del otro. Cuando él termina, se vienen para acá. Bueno, me ayuda, licenciado Auerbach. Pandilleros habían instalado un cable de cobre para cargar celulares en todas las celdas del penal de Chalatenango, el blog. Vaya, ahí está el pequeño boquete donde supuestamente dice que habían 6 caletas, o sea, llamémosle 6 hoyos, ¿vea? Y tenían ese cable que iban por todas las celdas y ve ese cable. Y según el reportaje de un periódico, dice que todo ese trabajito de romper ese concreto, de hacer esas caletas, debajo de la tierra, ¿no? Pues eran subterráneas, eran pequeños túneles. Lo hicieron en los días de la tregua, con Mauricio Funes. Y dice que en esas caletas o en esos hoyos, que hasta hoy los descubrieron, en el penal de Chalatenango, dice que habían granadas, celulares, sí. ¿Qué más? Dinero. Sí, pero más que todo teléfonos, pero eran de los viejos. Ahí se puede constatar que realmente no es de hoy eso, porque son teléfonos. No, lo que pasa es que los viejos te duraban más las baterías. Sí, no, no, y también el tipo de cavación es más difícil para interceptar las llamadas, porque los que tienen 3G o 4G, eso sí fácil. Es más fácil. Imagínate, más moderno, y todavía hay gente que está defendiendo a los angelitos porque los estás tratando un poco mal. Sí, exacto. Y que ya no pongas ese estado de crisis en las cárceles, sí. Porque ellos pues están sufriendo una cuestión bien terrible, ve ahí, y tú estás descubriendo lo que hay ahí. Y definitivamente, una de las razones, porque son varias, no sé si compartes, Luis, una de las razones que hace que baje el índice de los muertos diarios es que ya no salen las órdenes de las cárceles para matar. Sí, es que eso es clave, porque en el Triángulo Norte se fortaleció, no solamente en El Salvador, sino que en Guatemala los centros penales se convirtieron en centros logísticos de inteligencia. ¿Por qué? Porque los cabecillas estaban detenidos, condenados, muchos de ellos. Sin embargo, gracias al poder de la extorsión, podían corromper a las autoridades de aquella época. Eran los puestos de mando. Y siempre daban esa libertad de poder fluctuar la información. Hoy hemos visto cómo se ha retomado el sistema penitenciario, y eso es muy bueno, porque en el pasado no había existido tal vez una articulación más equilibrada, sino que se daba mucha preponderancia a la persecución del delito, que es muy bueno. Pero la parte de rehabilitación, de la parte condenatoria, o lo mismo que se está haciendo actualmente, por ejemplo, de ir a explorar los centros penales que no son de alta peligrosidad y qué se puede descubrir. Prácticamente era un archivo de los delincuentes, pues estaban abandonados. Hoy se quiere recobrar eso, y es muy bueno lo que se ha descubierto, porque se ve que no es de hoy. Es decir, ¿qué más se le pudo haber permitido a estas personas reclusas en aquel momento que se dio el beneficio de la tregua? Pero Funes niega todos esos beneficios. Ahora veamos, ¿quién será el inmediato responsable de esto? Si el ministro de la seguridad de ese momento era el coronel Munguía Payés. Ah, sí, sí. David Victorino Munguía Payés. Y ya le bajó el rango porque lo ascendieron a general. Para mí no será general jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es indigno. Violentó el proceso legal de ascensos militares que se tiene normalmente en la Fuerza Armada. Dejó sin ascender a coroneles que merecían ese ascenso por él aprovecharse de esa sinvergüenzada que iba a ser. Métale un recurso de inconstitucionalidad para que le quiten el grado. Pues puede ser, hay que analizarlo. Uh-huh. Pero el responsable de que la delincuencia se favoreciera a esos niveles, él es el inmediatamente responsable. Hay un reportaje en El Faro, creo que le llaman el padre de la tregua. Sí, sí. Ah, pues imagínese, entonces el señor fiscal de turno bien puede enrumbar una investigación para delimitar los actos que este señor hizo siendo el ministro de la Seguridad Pública. Y ahora no tiene inmunidad. Por eso digo. Y la tregua lo que hizo, Willy, es empoderarlo. Exacto. Te digo, la tregua es lo más triste que le ha pasado a Salvador en los últimos años, porque los empoderó. Inclusive, se atrevieron a decir que el número que había bajado de muertos diarios, se atrevieron a decir en algún momento, correspondía a lo que se habían dejado matar entre ellos. Exacto. Ve qué ganga. Es que me gustaría que hubiera seguido la muerte de ellos, no de la
La tregua fue eso. ¿Por eso? Vaya, no se maten entre ustedes dos pandillas, pero sí maten la población. Pero no se maten entre ustedes para que el índice baje. Y si el general o coronel Munguía Payés fue el padre de esa tregua, en realidad recordemos quién era el presidente. Y por eso, Mauricio Funes sigue tuiteando, por favor, pon más tuits, porque eso ayuda a que el FMLN estabilice hacia abajo lo que viene en su... gusto de la población. Ajá, lo poco que pueda recaudar de nuevos seguidores se le vienen abajo. La barra sea descendente. Sí, obviamente el general, ex general o como le quiera llamar aquí el amigo, tiene mucho que ver en eso, pues, pero obviamente el presidente Funes también y muchas personas más, no solamente. Bueno, y si Munguía Payés es el padre, Funes, ¿qué diría? El abuelo de la tregua. El abuelo de la tregua. Corrupto. O el padrino. Y algo preocupante. Siempre tiene que haber una madre. Pues la madre de la tregua. Y algo preocupante que en su momento inclusive se trajo al secretario general de aquel momento de los Estados Americanos. El señor Insulza, al hacer un acto político en la capital, eso se le dio mayor fuerza, realce político a grupos criminales. Con unas armas todas podrían. Que ya ni servían, pues. Cuando se decayó la tregua, cuando se fragmentó, ¿qué fue lo que sucedió en el 2015? No sé si se recuerdan. 100 asesinatos cada 50.000 habitantes. O sea, es triste. O sea, para poner en contexto, cada 10 asesinatos, cada 50.000 habitantes, considerado una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Estamos hablando de 100. Fue increíble, el 2015 fue nefasto para El Salvador. ¿Por qué? Porque se rompió la tregua y, como dijeron, ya no nos dan... Entonces ya era pandemia. No nos dan beneficios, ya, entonces volvamos a las mismas. Y en el 2016, para los que tienen buena memoria, hubo un acuerdo político entre la MS-13 y la pandilla 18 para atacar a efectivos militares y policiales. Es decir, es que hasta les dieron una inteligencia pandilleril, por decirlo de esta manera, para reestructurar y hacerlo de forma más sistematizada su operatividad criminal, pues, a lo que tenemos hoy en día, que son los territorios controlados, que en seguridad ciudadana se le conoce como Estado vacío. Pues. Sí, tuvieron buenos beneficios, porque yo me acuerdo que hasta en la iglesia del hermano Toby llegan a predicar los líderes, que los sacaban de Zacatrás. Los sacaban para ir a predicar. Es cierto, no me acordaba de eso. Bailes que se hicieron en los centros penales. Ah, sí, le llevaban a la... Bailes privados con mujeres que eran bien pobrecitas porque casi no tenían ropa. Strictish y todo. Ahora, veamos algo bien, bien delicado. Y es que masacraron familias completas. Esas masacres no estarán lindando con la esfera legal de ser delitos de lesa humanidad. Si están juzgando a militares que, por contrarrestar la invasión comunista de aquel momento, se dieron algunos hechos, que no es que lo estoy justificando, pero se dieron algunos hechos que hemos pagado. Y digo hemos porque duele ver a un compañero militar que esté sentado en el banquillo de los acusados cuando terroristas del FMLN que han entrenado a pandilleros y que les han facilitado todo en la tregua, como fue el coronel Munguía Payés, no de alguna manera habrá posibilidades también de enrumbar un criterio jurídico en cuanto a que esas masacres de familias completas que han hecho los pandilleros en el periodo de la tregua no lindará con la esfera jurídica de ser delitos de lesa humanidad provocados por el funcionario de turno. Sí, hay cementerios clandestinos, así como esos cementerios que quedaron del Mozote, y hay un montón de cementerios chiquitos. Exactamente. Yo comparto con usted, capitán, pero... hay una parte que sí hay que criticarle a los militares de la época de la guerra. No voy a hablar qué cometieron o no, sino que, ¿y dónde están? Pues, ¿y dónde están quienes los defienden? ¿Dónde están sus abogados? ¿Por qué no están demandando a las contrapartes, así como la gente de la izquierda los está demandando a ellos? Y vemos militares en grado en situación de retiro, perdón, de 80 años o más sentados en el banquillo de los acusados, y se quejan que nadie ha demandado a los del otro lado. No es automático. ¿Por qué no los demandan si hay gente de la guerrilla o que encabezó las cosas del FMLN que hizo actos similares? Yo hablo con ellos y me da cólera cuando hablo con ellos porque, ¿sabes qué es lo que me dicen? Que por estrategia jurídica los abogados le han dicho que se queden callados. No me frieguen. Hasta que se vayan muriendo los militares. Hasta que los tengan bien encebollados. Esta era la estrategia. Vean si ese abogado no es de doble vía, le digo, o es terengo infiltrado y les está dando garabatos para que confíen. No, hay, y los topen hay un hasta temor que para mí es justificado. Porque en la guerra, como en cualquier guerra, suceden actos atroces de ambos lados. Pero ambos. Si ahorita se van a poner a juzgar, que juzguen de los dos lados. Que sea equilibrado. Que sea equilibrado. Sí, y vas a tener sentado, no sé,
a exfuncionarios, a expresidentes, a exvicepresidentes, sí, a exministros. Sí, como comandante general de la Fuerza Armada. ¿Por qué no? Si eso está, a eso están juzgando, a exministro de la Defensa de la época de la guerra, sí. Guillermo Montano, García. Todo eso. Montano está preso, creo que en España. España. Entonces, ¿dónde están los de ellos? Sí. Yo comparto, pero yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúan de ese lado ellos también si fue un momento de una guerra? Lo de ahora, Will, que hay que darle el beneficio porque Nayib Bukele ganó el 3 de febrero con una gran contundencia. ¿Por qué tenemos pseudos periodistas? Cuando hablo de pseudos periodistas te hablo, por ejemplo, del Faro. Yo te hablo claro y pelado. Los periodistas del Faro tienen agenda. La agenda es joder al presidente. Pero ellos están en una mesita, en un escritorio. Ellos no son los policías o los soldados que están arriesgando su vida. Y son antipolicía también. Y no son antipolicía, sí. Son pro pandilleros. Sí, es cierto. Entonces, hay que darle el chance. El Faro es pro pandillero. Los periodistas del Faro, yo solo veo que defienden a las pandillas. Hasta las columnas de opinión llevan la connotación, ya un favorecimiento a los grupos criminales. Realmente a mí me llama la atención eso también, porque con otro tipo de temas sí se alarman con los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se toca el tema del aborto, el Faro es un medio que ataca mucho a favor del aborto, pues ahí sí no dicen nada, sino que con la cuestión pandilleril, de las cárceles, cómo se les están violentando los derechos, le hacen el mingo, por así decirlo, al FMLN, inclusive el FMLN, para hacer una comparación, una analogía, cómo se indignaban con el niño que estaban registrando, ¿sí?, los policías, y ellos reclutaban niños en la época de la guerra, pues yo realmente es algo risible. Bueno, le daban armas, menos esto lo registraban y el FMLN, sí, lo llevaba a que los mataran. Sí, increíble. Pues, o sea, vemos situaciones, mira, y ves esos periodistas haciendo una burla que para mí es un acto que linda con la estupidez, Will, de que se burlan de que en el problema del bus de la 202, no sé si te acordás, Luis, el capitán, sí. Los capturados, ellos se burlan de que salen libres porque solo los terminan acusando de resistencia. Ellos saben la verdad, los periodistas del Faro saben la verdad. Las señoras, por miedo, no los quisieron acusar de la violación. Y tú no puedes obligar a una persona a que en serio venga y le diga, no, póngale por violación. No me atrevo. ¿Por qué? Nada más se dieron la vuelta y la amenazaron. No sé, si puesto, te mato. O que le quitaron el DUI y lo llevaron ellos. Si fueron violadas, Will. Pues sí, pero imagínate, le quitan el DUI y se lo llevan los periodistas del Faro o algunos otros defensores de angelitos y te dicen, este es el gobierno del show mediático. Sí, es que ese es el punto. Porque capturaron a los que eran, pero no eran, porque era por resistencia. Sí. No, están haciendo una payasada. Pues sí, pero si las víctimas no quieren acusarlo por violación, no puedes hacer nada. ¿Por qué los pueden acusar? ¿Por resistencia? Porque no esperemos que la justicia divina por ahí en algún callejón, en una sombra, se tropiecen con una cáscara de guineo. ¿Los del Faro? No. Qué malos son. Los violadores. Ah, los violadores. Los del Faro, con ya solo existir, es castigo para ellos. Sí. Bueno, me ayuda con la foto número 12, por favor. Siempre siguiendo en el tema de seguridad. Tenemos la foto número 12, que dice, me le da un acercamiento, por favor, en contrapunto, publica eso. Sí, dice, seguridad pública ha sido superada por la violencia. Superada por la violencia. Los diputados Mauricio Ernesto Vargas, dice, de Arena, dice, y José Almendares del PCN, los dos militares, ambos militares en situación de retiro, coinciden en que el Ejecutivo ha tenido que echar mano de la Fuerza Armada para enfrentar la delincuencia. Dejémoslo hasta ahí. O sea, está diciendo dos diputados que no son de gobierno que la seguridad pública ha sido superada por la delincuencia. Sí, pero es que eso no es un dato actual. Realmente, vaya, por ejemplo, el gobierno de Arena fue donde se comenzó a sembrar esta semilla de los grupos delincuenciales conocidos como maras y pandillas, comenzó a germinar y a esparcirse en el territorio nacional sin haberle dado una atención temprana, a diferencia de lo que se hizo en Nicaragua, que en Nicaragua se desarrollaron programas comunitarios de prevención de delito muy buenos, vale la pena mencionarlo. Por eso la operatividad de las maras y pandillas en estos países no es como tal. Sin embargo, Honduras y El Salvador no lo replicaron. Y no entiendo, yo creo que volvemos a lo mismo cuando la oposición no quiere hacer una crítica. Yo puse esa publicación porque ellos están diciendo que el uso de la Fuerza Armada podrían declararlo inconstitucional en seguridad pública. Ajá. Pero ellos mismos están diciendo
que la seguridad pública ha sido superada. Sí. Y no en ese momento que la Constitución obliga. Yo respaldo para poder. Miren, para puntualizar las decisiones del presidente, el numeral 12 del artículo 268 es el que le da las facultades al señor presidente para hacer uso a discreción de la Fuerza Armada. Pero, ¿qué requisito le requiere esa disposición constitucional? Que se haya perdido la seguridad pública. Exactamente, que se haya roto el orden jurídico constitucional que hoy tenemos. La seguridad está vedando el derecho a la vida de tantos ciudadanos. Y dice que lo puede quitar hasta que la seguridad pública se haya recuperado. Sí, sí. Exactamente, entonces tiene un valladar jurídico que le asiste al presidente para hacer uso de la Fuerza Armada. Uh-huh. Ahora, si ha hecho lo que ahí dice, que hay que darle aviso al primer órgano de Estado, que es la Asamblea Legislativa, eso no se sabe si lo ha cumplido. Pero que tiene el asidero legal para hacerlo, lo tiene. Sí. De tal manera pues que las medidas que hoy por hoy está tomando, e incluso el reclutamiento que se está haciendo para fortalecer, obviamente, ¿qué? La debilidad que se ha tenido en los 30 años que se descuidó la seguridad pública. Acordémonos que con la firma de los acuerdos de paz, no se instauró en El Salvador una política de posguerra. El no haberse instaurado una política de posguerra prácticamente cuando se firmen los acuerdos de paz y específicamente cuando se desmontan los tres cuerpos de seguridad pública, ¿qué pasó? Un año pasó la seguridad pública a CEFAL. No había acá seguridad pública. Fue un año después que la PNC tiene su primer contingente. ¿Qué significó eso? Que toda la estructura delincuencial se reestructuró y se posesionó más avanzado que la misma seguridad pública que salió a las calles en ese momento. Ahora, en ese reportaje de Carlitos Ramos, ex periodista de la prensa gráfica, digo el origen porque él es el que está poniendo lo que dijo el general Vargas y el coronel Almendariz. Si lo dijeron así me extraña porque la Fuerza Armada la han ocupado en gobiernos de Arena y en gobiernos del FMLN. A esto aparentara como que el presidente Bukele es el primero que se le ocurrió ocupar la Fuerza Armada. No, que están haciendo ver que está violando la Constitución al meter la Fuerza Armada en seguridad pública. Por eso, entonces que vayan a la Corte, que metan que eso está violando la Constitución, y yo no sé cómo le van a ir esas fuerzas políticas, porque la gente está contenta con que se le esté resolviendo. Pero tampoco, Romeo, se está violando, porque si usted ve, un policía anda y anda 6-7 soldados. Sí, es acompañamiento. Y el que hace el procedimiento y todo es el PNC. Mira, para mí que anden 10 soldados y un policía. Los 10 soldados que penqueen al marero y el policía que lo arreste. Y el policía que haga el informe. Sí, ya eso es legal. Pero el que se oponga a eso, te vuelvo a hablar. Hay salvadoreños, son muy pocos, y yo les llamo locos, que quieren que le salga mal esto al presidente Bukele. Uh-huh. Es como Funes, que cree que pero se ríe porque robó. El presidente Bukele no le va a pasar nada a la gente. Si él mismo lo ha dicho, si él no por ser presidente, desde uh-huh. antes de ser presidente, él anda protegido, él anda bien. Pero su compromiso ahora, que él es presidente de la República, es por las personas, por todos, los que votaron por él y los que no votaron por él. Y la mayoría de la gente está harta de estar pagando una cora o dos coras por entrar a su colonia, Will, por regresar a su casa en las noches, para poder entrar sin que te maten. La gente no tolera eso. Entonces, si eso algunos piensan que es inconstitucional, pues realmente no lo veo así. Sí, no, y algo importante, por ejemplo, Norman Quijano, cuando era candidato, él ofreció militarizar la seguridad. No sé si ustedes se recuerdan en sí, uno de los debates. Fue promesa de hecho, campaña. Cuando pensó que había perdido, llamó a la Fuerza Armada. Sí, también. Sí, lo hizo. Y Portillo Cuadra dijo cuando querían la Fuerza Armada, dijo, ahora. Ahora, sí. No, otro punto importante, dato importante, quizás recabar y reconfigurar, por ejemplo, lo que se hizo mal en la cuestión de mano dura, o cuando se ocupó la Fuerza Armada en gobierno, ya sea de Arena o el FMLN en su momento. Llevar a los militares, yo sí soy partidario también de que los militares incursionen en zonas marginales y rurales, el equipamiento táctico que ellos tienen es para ello. Uh-huh. Sin embargo, ¿cuál es el punto clave acá de inflexión? Que se les dé un adiestramiento acorde a la cuestión de derechos humanos para paliar la situación de esas voces disonantes o perversas que buscan afectar a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ya al tener un adiestramiento en el uso correcto de la fuerza, proporcional, diferenciado de la misma, de acuerdo a la amenaza que se tenga en el momento, es importante. ¿Cómo vas a aplicar los derechos humanos cuando el delincuente te está disparando con un AK-47? Exacto, el nivel de fuerza, el último recurso es el arma de fuego. Si la amenaza tiene un arma de fuego, evidentemente, ya sea policía o militar, ocupa un arma de fuego, pero va de forma diferenciada y proporcional. Es decir, según el SAP, por la pedrada.
Exacto. Pues sí, pero eso es en la policía, sí. Que en la policía primero le tiene que disparar al delincuente para que el policía pueda actuar. En la Fuerza Armada no se dejan quebrar el repollo tan fácil así. Ya no están así, Will, porque la sala declaró terroristas. Sí. A las pandillas. O sea, ya no te estás enfrentando con un delincuente que estaba robando una cartera en el Hula Hula. Es grupos terroristas. Vaya, pero acotemos algo bien importante, porque pareciese ser que a la institución armada no le merita la actuación que está haciendo. Y yo puedo decirles que sí. Hay una nueva doctrina de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y la nueva doctrina de la Fuerza Armada está por ley, ¿verdad? Entonces, esa nueva doctrina de la Fuerza Armada sí tiene los eslabones necesarios para el entrenamiento y el conocimiento de derechos humanos de su nueva Fuerza Armada. Por lo tanto, sí conoce de los procedimientos de respeto de derechos humanos. Por lo tanto, si las acciones que están llevando a cabo hasta hoy, yo no he conocido qué tan violadores de derechos humanos son las operaciones acompañadas que ha hecho la Fuerza Armada versus la PNC. Hasta hoy no la hay. Bueno, me ayudan por favor con el video número 13, porque este video número 13 tiene que ver con la seguridad, donde el presidente Bukele, pues ahí en el centro histórico, prácticamente juramenta, porque cuando uno causa alta es un juramento, ¿no? A 1060 soldados nuevos, el video número 13, por favor. Entonces, oiga. Creo que una imagen dice más que mil palabras. Hace unos pocos días hablábamos de incrementar nuestra Fuerza Armada en 3000 nuevos soldados. Este día cumplimos con la primera parte de esos 3000. Con estos 1060 nuevos miembros de la institución castrense. Si hay alguien que pensaba que la delincuencia podía derrotar a El Salvador, estaba equivocado. Y si hay alguien que pensaba que no íbamos a poder hacerle frente a ese gran reto de darle seguridad a nuestra población, estaba equivocado. Y eso lo demostramos hoy, con este grupo valiente que está aquí frente a mí. Demostrando que el Estado se respeta. La Fuerza Armada tiene la atribución constitucional de defender la soberanía del Estado. Así que en nombre del pueblo salvadoreño y como su comandante general, les doy la bienvenida a la Fuerza Armada. Sobre sus hombros está la gloria de nuestra institución. Sobre sus armas está la gloria de nuestro país. Estemos a la altura de lo que la población espera de nosotros. Yo estoy seguro, estoy más que seguro, que estaremos a la altura de lo que la población espera de nosotros y que podremos lograr las misiones encomendadas. La primera misión será tomar el control territorial de las 5 cabeceras departamentales que no estamos controlando actualmente. La cabecera departamental de Chalatenango, Sensuntepeque, San Francisco Gotera, San Vicente y Zacatecoluca. Con eso vamos a controlar todas las cabeceras departamentales del país. Esa será la primera misión. Luego vendrán otras misiones, a medida que la Fuerza Armada vaya incrementando en tropas, a medida de que podamos combatir más directamente la delincuencia. No vamos a darle tregua a la delincuencia. Vamos a ganar esta batalla. Tenemos una misión y hasta ahora la Fuerza Armada de El Salvador está decidida a ganar esa batalla y a ganar y a cumplir esa misión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Lo único malo que le veo a ese video es que como comandante general de la Armada no se pega la cuadra y le el presidente Bukele no y es muy bueno porque en la parte comunicacional cuando hacemos la comparación con el gobierno anterior, tuvimos un presidente prácticamente invisible, pues. Sí, pero mire el mensaje que les manda. Sí. Si hay alguien que pensaba que la delincuencia podía derrotar a El Salvador, estaba equivocado. Si hay alguien que pensaba que la delincuencia podía derrotar a El Salvador, estaba equivocado. Y les manda un mensaje final. El Estado se respeta.
Sí, no, y así debe de ser, pues, y como en el pasado tuvo que retomarse. Y lo interesante es de que va de forma escalonada, porque menciona unos municipios específicos, Zacatecoluca, que todos sabemos que la delincuencia es muy alta. Los más calientes. Inclusive en Zacatecoluca se han descubierto campos de entrenamiento, no ahora, no que 2-3 años atrás. Es decir, focalizar mediante perfiles geográficos del crimen las zonas de mayor zona delincuencial para poderla recuperar primero con la presencia policial y militar, pues que es el caso. Y faltan 2.000 policías más, 2.000 sí. soldados más. Por eso es importante mencionar de que esto no se va a medir difícilmente, decir fue un éxito en 2-3 meses, pues, sino que quedarle bastante tiempo. Y sin embargo, estamos viendo buenos réditos, pues la disminución de homicidios en julio es significativa, 5.5 anda más o menos hasta la fecha de ayer, si no me equivoco, fuente de la PNC. ¿Me ayuda con la foto número 19, por favor? El periódico digital, el blog hace esta publicación el día de hoy. Dice, contingente de la Guardia Nacional de Estados Unidos llega a El Salvador en apoyos de tareas de seguridad. Imagínate, contingente de la Guardia Nacional de Estados Unidos llega a El Salvador en apoyo a tareas de seguridad. Imagínate, esto fue a raíz de la visita del señor Pompeo. En los 10 años pasados no se vio absolutamente para nada esto. Lo que habría que rescatar es el nivel de confianza que ha sentido los Estados Unidos versus la nueva administración. Ahí acotemos también que el nuevo ministro de la Defensa Nacional, siendo él un marino, goza de una gran responsabilidad y también de confianza. ¿Por qué? Porque le dieron luz verde para que él montara todo su staff operativo, o sea, toda una plana mayor. Si eso el señor presidente lo avala, creeríamos que va a tener un Ministerio de la Defensa Nacional o una Fuerza Armada bien formada, bien orientada. Porque tanto el ministro como el viceministro, que no sé por qué razón no lo han juramentado, tengo el privilegio de conocer al coronel Enio Rivera, que es un profesional, un abogado, muy buen oficial. ¿Fue subalterno suyo? Lo conocimos, es un compañero militar que se le conoce. De igual manera, el nuevo director de la PNC, un excelente oficial, Arias Achicas, lo conozco también, conoce mucho de la seguridad pública, sabe por dónde caminar, sabe cómo ser un buen asesor del señor presidente en materia de seguridad pública. De tal manera, pues, que el componente que hoy se dispone para afrontar la amenaza de la seguridad pública, creo que está acorde a lo que el presidente se comprometió. Y en ese mensaje que da el día de ayer al nuevo contingente. Porque lo puso en Twitter también. Lo puso. Entonces, al nuevo contingente de la Fuerza Armada, realmente va en consonancia con la realidad que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver el último video para irnos a la pausa comercial. Me ayuda con el video número 14. Aquí es bien controversial el FMLN, como siempre, con respecto, ya van a ver este video, lo que dice una diputada del FMLN. O sea, como dice aquel Eugenio Derbez de México, que alguien me explique. ¿Cómo entender eso? Que alguien me explique. ¿Me ayudan ahí, por favor, con el video? El pueblo de El Salvador tomó una decisión muy importante cuando cambió el tipo de gobierno. Es un gobierno que quiere trabajar con los Estados Unidos. Estas declaraciones hicieron eco en algunos diputados de la Asamblea Legislativa, al señalar con nombre a quienes aseguran son los responsables que en muchos años no haya venido a El Salvador un secretario de Estado de los Estados Unidos. El gobierno del FMLN fue un gobierno que mordió la mano de quien nos estaba ayudando, atacó y despotricó a lo que son las políticas del gobierno de Estados Unidos. Bien lo dijo la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, 10 años de que un funcionario como el secretario
de seguridad de lo que es Estados Unidos no haya visitado El Salvador. En ese sentido, algunos diputados señalaron que los gobiernos del FMLN concentraron su interés en priorizar las relaciones con otros países y no con los Estados Unidos. El gobierno del FMLN priorizó lo que es su ideología partidaria en detrimento de lo que es el beneficio de todos los salvadoreños. Bueno, siempre se mantuvo una relación de respeto, una relación cordial de cooperación, y no sé realmente a qué se refiere, qué tipo de relaciones hubiesen esperado, ¿verdad? Porque las relaciones internacionales deben basarse en el respeto, ¿verdad? Cada país tiene sus derechos, no tienen que ser relaciones intervencionistas, ni mucho menos que vengan a imponernos ciertas medidas. La diputada del Frente, Anabel Belloso, también se refirió al acuerdo que firmó ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, junto al presidente Nayib Bukele, para que continúe por 5 años más el Centro de Monitoreo Antidrogas, instalado en el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la soberanía de los pueblos y de igual forma exigimos que sea respetada nuestra soberanía. Esperar que esta ampliación del permiso de la base en Comalapa no represente un riesgo para la soberanía del país. Esperaría que esto no se traduzca en la violación a nuestra soberanía y derecho de autodeterminación de como país que tenemos. Escuchar ciertos argumentos con relación al centro de monitoreo en Comalapa, cuando eso ya tiene más de 10 años, ya creo que andamos alrededor de 15 años, ya sería de alguna manera el colmo de los colmos pensar en que se está violentando la soberanía nacional. Para el noticiero Xiomara Ramírez. Podemos de alguna manera perseguir. Por eso digo yo que alguien me explique. O sea, en los 10 años ellos tuvieron, dieron 2 veces de permiso de la base. Se renueva cada 5 años, Will. Cada periodo. Pero parece que la opinión que está dando la diputada del FMLN está más preocupada por que no se viole la soberanía del país de que se violen algunas personas, como la del 202, la ruta 202, porque al final eso haya estado. Con ellos los 10 años, los 5 de Mauricio Funes y de Sánchez Serén. Y no violaron la soberanía. Solo es crítica, yo te voy a decir, se están confundiendo en algo. No es una relación con los mandatarios o gobernantes de Estados Unidos. El Salvador tiene que ser astuto en sus relaciones con los países y Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Olvídate de los salvadoreños, ahorita te voy a hablar de la parte comercial. Es el primer socio comercial. Luego, viven casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. No es un cualquier país, no es Afganistán o Pakistán, es Estados Unidos. Ya lo que pasa es que el FMLN es como antigringo. Ya gane un demócrata o gane un republicano, ellos son antigringos. Pero sí eran felices de ir a Venezuela, pero para a Nicaragua, meter la mano y agarrar los Cuba, dólares de las ayudas. Para beneficio partidario. Lo que vamos a ver ahora, mira, en menos de 2 meses... han venido, creo que 3 equivalentes a ministros de Estados Unidos. Este Mike Pompeo es la persona más... Es como el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado. Pero han venido más. Sí. En estos casi 2 meses. Para mí es una señal excelente. La gente está motivada. Estábamos hablando de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se motivó, capitán, los oficiales, sobre todo porque les quitaron el tapón. Claro. El tapón era Munguía Payés. Tenía un tapón que venía tapando las generaciones que venían detrás. Creo que hay una motivación general. Rudy Joya es gracioso aquí en el Facebook. Dice que se parece a la hija de Hugo Chávez, a diputada. Sí. No, y indudablemente que la cuestión ideológica es la que siempre entrapó el FMLN con Estados Unidos. Y es bien curioso porque ustedes, no sé si se recordarán, cuando ellos mencionaban que se les criticaba que habían roto relación, sino que habían entablado relación con China y se desvincularon a Taiwán. Uh-huh. Ellos decían que Estados Unidos no los iba a someter a ellos, no se iban a subyugar al deseo de Estados Unidos de no estar con China, que ellos no se subordinaban a ningún país. Sin embargo, lo hicieron. ¿Por qué? Porque China los condicionó de que se aliaran con ellos con la pauta de que dejaran la relación con Taiwán. Es decir, que siempre se subordinaron, pues lo que pasa es que hicieron con los chinos. Y le dieron para la campaña 10 millones de libras de arroz. Es que ese es el punto, realmente es un interés económico ideológico, pues. Y hoy la parte geopolítica, la relación ya directa con Estados Unidos ha tenido un cambio bastante radical, y eso es muy bueno, lo que mencionaba acá el amigo, de que muchos salvadoreños que viven allá mantienen las economías del Salvador. No podemos pelearnos con nuestro principal socio económico. Mira, tal vez vamos a tener 10.000 visas para salvadoreños que puedan ir a trabajar en el lado agrícola por 6 meses,
Will, eso no y Canadá se le está dando a, otro, está trabajando a otros países, eso sí. Simplemente es por lo que ha cambiado en el país. No, y fue interesante, en una coyuntura muy crucial en el aspecto que Donald Trump, sabemos que tiene una política migratoria más fuerte, o sea, más robusta, puede decir que si hubiese seguido el FMLN, hubiéramos ido más en declive económicamente y en la relación con Estados Unidos, pues eso hubiera sido grave. Bueno, vámonos a la pausa comercial y después regresamos con el tema que están esperando todo el mundo. Lo de Cifridito Reyes. No nos cambie. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Voy a poner dos puntitos que no los vamos a discutir mucho porque más que todo son puntos de aclaración. ¿Me ayuda, por favor, con la foto número 15 o la pantalla número 15? A veces en las redes sociales levantan unos chambres y que todo el mundo cree que son ciertos, pero al final solo son para pura difamación. Por ejemplo, el ministro de Trabajo lo acusaban que era novio, más que novio, de la Luz Estrella. Y que la había contratado como asesora, pero esa bola rodó en las redes sociales fuerte. Que hasta yo estaba enojado porque dije yo, bueno, y esto es verdad, dije yo, ¿cómo le ocurre a este ministro de eso? Pero ahí sale el ministro de Trabajo en la KL en una entrevista y dice, aclara que la doctora Luz Estrella Rodríguez no está contratada en el Ministerio de Trabajo y tampoco es asesora de este despacho titular. Pero es que también en un Ministerio de Trabajo que una doctora sea asesora, como que no rimen, y en caso de que fuera cierto, ¿verdad? Me ayuda por favor con la pantalla número 16, la foto número 16. Ahí dice la Luz Estrella en su cuenta de Twitter. Miren, esa foto que hace unos 10 años que la puso ahí, ¿verdad? No, es Photoshop. Es Photoshop. Tenía buen lejos. Así como la campaña que todo el diputado era joven. Tenía buen lejos la Luz Estrella en esos días, miren. Era una luz, pero al final del túnel ahora. A las difamaciones en redes sociales que atentan contra la moral de toda persona, aclaro que no he sido contratada en el Ministerio de Trabajo y mucho menos ser asesora del ministro. Y lamento que ataquen de forma burda la dignidad de una mujer, lo lamento, dice. Ahí ella también aclara. Sí, o sea, claro. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque a la pobre Luz Estrella la han hecho trizas. Sí. Que no debería, por ser frentuda, no debería de defenderla, pero es mujer. Y también a mí me levantan muchos chambres, porque ahora le toman, hacen una captura de foto como que fuera la cuenta oficial de uno, hasta le ponen el chequecito de que tiene la cuenta y empieza a rodar en WhatsApp y después suben a Facebook. Y son la chambres. La desinformación es grande, con tanto medio digital que existe hoy en día, se tergiversa mucho eso, pues, y es preocupante. Así que me dijeron ahí, Will, ayúdeme y acláreme porque el ministro de Trabajo me dijo, tengo 3 días de estar durmiendo en la sala de mi casa. Me. Ahí diga usted en TVO que Luz Estrella no es mujer mía, me, porque la de la casa le ha creído, porque todas las redes sociales están diciendo que Luz Estrella es algo más que amiga mía. Así que hoy aclarado, no es novia, no es más que novia, ni es asesora la doctora Luz Estrella. También ella lo dice que no es nada. Así que ya, párenle a ese chambre. Ese es para aclarar. Otra aclaración antes de, porque tengo una otra aclaración ahí. Póngame con la pantalla número 17. La pantalla 17, otra aclaración, porque hay personas que les gusta saludar con sombrero ajeno. Ayúdeme, porfa, maestro. Romeo Herrera, es la cuenta, ¿verdad? Sí, no, es el ministro de Obras Públicas. Ah, sí, dice que los fondos para el bypass de San Miguel están desde el 2014 y no se habían revisado bien las bases, dice, abro comillas. Había parte del diseño inconcluso, dice el ministro. Vaya, dice que están aprobados desde 2014. Sí. Imagínese, 2014, hasta esta fecha no se había hecho el bypass de San Miguel. 5 años. Pero ahorita dice que mandó a Japón a la no objeción o a que le revisen el proyecto para lanzar la licitación rápido. ¿Por qué quiero sacar ese tweet? Porque el alcalde Pereira de San Miguel entró mayo del 2015. Uh-huh. Y él dice que él ha gestionado ese crédito, que ha gestionado el proyecto y anda saludando con sombrero ajeno que él es el padre
del bypass de San Miguel. Y los fondos están desde el 2014. Es el padre adoptivo. Es el padre adoptivo del bypass. Bueno, se clavaron las aclaraciones. Y vamos con el niño chulo, nariz operada, de Cifrido Reyes. Ay, ¿por dónde entramos? Porque este tiene un montón de publicaciones. Entremos primero con la pantalla número 8, por favor. Entremos. Que ni a Norma lo anda defendiendo a capa y espada. Dice ni a Norma Guevara. Cifrido o sufrido. No, Cifrido es, ¿verdad? Sufrido. No, Cifrido. Pues que imagínense, ya lo estoy viendo sufrido yo. Nuestro estatuto dispone para el FMLN, dice, el deber de la solidaridad en caso de que un militante es perseguido por sus ideas. Oí, Romeo. Qué barba. Es perseguido por sus ideas. Como militante y testigo de su labor, como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, le expreso mi solidaridad y confianza. ¿Cómo les dijimos, Romeo? Sigan escarbando el hoyo con todo sí, eso. Sí, sigan sacando tweet. Vea. Entonces, ahí está Nia Norma, dice que es perseguido por sus ideas. Perseguido político. Ajá, por sí. Sus ideas, por ser el de izquierda, por pensar como izquierda, es perseguido. Ahora pongamos la número 7, porque aquí está la cuenta del sufrido. Dice Sufrido Reyes, este día, oír hermanito, este salió más simpático todavía, ¿ves? Este día he sido víctima de un gravísimo atropello a mis derechos humanos, consagrados en la Constitución. Un grupo de magistrados que no me quieren, que no aceptaron el maletín negro, de la Corte Suprema de Justicia, consumó un arbitrario acto sin tener sustento alguno, ni en la ley ni en la verdad, y negándome al derecho de defensa. ¿Cómo la ven ustedes esa? El derecho de defensa lo va a tener ahorita que lo han pasado a juicio. Sí, pues sí. Ahora, creo que andan en un chip. Yo creo que el FMLN simplemente va para abajo y no hay otro camino más que la reducción de sus votantes, más con estas actitudes, porque en este caso la exdiputada Norma Guevara y el caso de Cifrido, creo que tienen un chip como que están en la guerra, ¿verdad? Que les han cometido un acto violatorio de sus derechos humanos, dice, si es que... Y dice un grupo, no es un grupo de magistrados, fueron 10 de 15, no un grupo. Muchos de ellos, él los juramentó como presidente de la Asamblea, él les levantó la mano. O sea que solo los 5 magistrados que son leales al IFMLN... Uno se abstuvo y 4 votaron en contra, pero no sé quiénes son. Pero así funciona esto, Will, o sea, y si 7 hubieran votado por abrirle ese juicio y 8 no, entonces estuviera diciendo que la Corte Suprema de Justicia es del pueblo y es lo más grande que le ha pasado a El Salvador. Y apegaron fallaron apegados a justicia. Estamos en un estado de derecho y se tiene que respetar y ellos tienen que cambiar el cassette. Luis, ¿cuánto supuestamente al principio era 1.3 millones en un inicio? 1.3 millones. Exacto, según aquí la noticia. Sin embargo, ha disminuido a $300,000. Ya con eso ya le hicieron un gran paro. Sí, definitivamente, lo que menciona el amigo. Y cabe resaltar que todas las ideologías izquierdistas siempre se abocan a los derechos humanos. Ejemplo de ello, no sé si se recuerdan ustedes, Evo Morales en Bolivia. O persecución política. Él no se puede reelegir y dice que le están violentando los derechos humanos. Es decir, es una verborrea que ellos utilizan siempre para engañar a la población, que aquí en el país dudo que existan personas que les crean. Pues yo creo que en el mismo partido político de ellos. ¿Y usted le cree, mi capitán? Pues... sí les creo. Sí les creo. Sí, porque igual lo hicieron con Mauricio Funes. Uh-huh. O sea, recuerden ustedes que fue una defensa adelantada políticamente que ellos hicieron. Bueno, a extremos tales que su propio coordinador del FMLN le sugirió que emigrara de este país para Estados Unidos, siendo su mismo partido el presidente de la República. Uh-huh. De tal manera, pues, que uno sí puede creerle a lo que dicen ellos, porque es correcto. Para ellos, Mauricio Funes era, o es, sigue siendo inocente. De tal forma
que el señor Cifrido Reyes también para ellos es inocente y que le están violando sus derechos constitucionales. Ahora, el derecho de defensa que él invoca, ¿le nace a partir de qué? Que la sala remite el proceso a la instancia correspondiente para que él se haga presente a hacer valer su derecho. O sea, no puede adelantarse que le han vedado su derecho porque la instancia donde él debe hacerlo ahorita le va a asistir para que lo haga. Correcto. Bueno. Pasamos a la gráfica 74. 101. Bueno, dálmata, 101. Vamos a poner la última gráfica para después entrar las llamadas. Me ayuda, por favor, con la gráfica 104. La gráfica número 4. Este tuit lo tomé de una ciudadana, porque una ciudadana le responde a las publicaciones que dice que le están violando los derechos, que es humano, que es un perseguido por sus ideales. ¿Vea? Así que... Te lo leo. Ayúdame. Dice, señora, refiriéndose a la diputada, me imagino, Norma Guevara, sí. Nadie lo está persiguiendo por sus ideales, lo están acusando de ladrón, mañoso, ratero, carterista, y si su ideal es robar, entonces sí. Vaya, ahí téngalo un ratito. Vaya, entonces, descifremos todo lo que le quiso decir Sandra Gómez. No, hombre, ¿cuánto adjetivo calificativo? No, porque como él dice que lo están persiguiendo por sus ideales. Sí. Pero ahí le aclara ni a Sandra Gómez que si los ideales son todos esos epítetos que le pone ahí, entonces que sí lo están persiguiendo por los ideales. Sí. ¿Vea? Ayúdenos ahí y nos quita la pantalla. Romeo. Te dije hace un rato que para mí eso... Voy a decir algo así, eso va a quedar como un poco contundente, lo grabamos. Para que quede, ahí me lo mandas después, lo voy a buscar de la... Esto que queda subido ya hoy. ¿Ves? Ahí en el canal de YouTube lo puedes ver. Cada vez te veo canal 23. Que Mauricio Funes ponga un tweet que estos exfuncionarios, porque ya Norma inclusive no es diputada ahorita, o Cifrido se quiera defender, cada vez que pase esto, sigue bajando. Y si eso es lo que quieren hacer, porque como ya no va a ser de ellos el frente y ya no tiene huevos de oro esa gallina y lo que quieren es matarlo, lo están haciendo perfectamente bien. Sí. Va para abajo. Esa es la... Capitán. Realmente uno esperaría que el FMLN volviera quizás a los medios principios que todavía quedan vivos. Y ojalá sea Oscar el que se remonte a cimentar una nueva estrategia de cara a la realidad que le deviene al FMLN. Creeríamos que esos apoyos solidarios no los llevan a más que a ser derrotados en su momento político. Yo tengo mis reservas. ¿Me ponen los números de teléfono en la pantalla? Precisamente porque el momento del 3 de febrero debió haberse apreciado al máximo nivel político. Y en esta instancia que estamos ahorita, donde están siendo develados actos de corrupción de sus miembros, lo menos que podría hacer la dirigencia del FMLN es dejar que las instancias operen. Y que se ellos y que se defiendan solos, pues, porque por eso, la hora de meter las uñas no creo que las fueran a meter juntos. ¿Verdad? Por eso digo, entonces creo que el pueblo los va a juzgar, porque no es para nosotros meritorio que estén defendiendo gente que ha estado señalada, y no creo que 10 señores magistrados se estén equivocando en haber esculcado esos indicios de el enriquecimiento ilícito que ellos han invocado. Pero Romeo, y de ahora pasa esto a un juzgado, creo que a una cámara, de lo civil, y él puede seguir apelando más de no ahí. es que aquí empieza lo bueno. En la corte, en la sección de probidad, que son los que hacen en realidad el estudio, ven si hay algo que no está justificado con tu aumento patrimonial. Luego eso, a veces en esa sección de probidad, delegan 2, 3, 4 magistrados, a veces está. Pero esto sube a la corte plena, y ha estado en corte plena el tema del expresidente de la Asamblea, Cifrido Reyes, por bastantes semanas, y semanas y semanas. También Sánchez Serén está ahí. Es más nuevo, también está ahí. Y lo que ha dictaminado la Corte Plena es, ok, procede, que se haga el juicio.
civil por enriquecimiento ilícito, es una presunción en una cámara. Y ahí empieza lo bueno porque tiene cifrido su derecho a defensa. Y a presentar ¿quién lo ha condenado ahorita? No lo han condenado a nada. Entonces, le hace un flaco favor a la democracia de este país porque es algo que se ha construido inclusive en los 10 años que ellos han gobernado. Imagínate estos 15 magistrados que están ahí, 10 de esos 15 se han electo en esos 10 años. Las dos terceras partes. Bueno, tenemos una llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, de Mexicanos. Mexicanos, ¿qué desea opinar, amiga? Pues, primero felicitar tu espacio. Cuando dice usted que lo quiere dejar, no da miedo porque los otros canales no dan esta apertura para poder opinar y decir que nuestro país va mejorando. Son cosas que se ven, no que se dicen. Y una crítica a todos los panelistas. Cuando dicen que yo estoy de acuerdo, derecha e izquierda deben ser juzgados, pero aquí las grandes masacres no las cometió solo la izquierda, las cometió la derecha, masacres fuertes y grandes que la historia las va a seguir recordando, pues nos las va a traer a la mente. Yo me consideraba de izquierda hasta que abrí los ojos y vi todo este caos que ha hecho la izquierda, enriquecerse y con una voracidad descomunal. Es para mí, como ex miembro de la izquierda votando por ellos, me da pena. Alguien dijo ahí, sí, me siento mal, me siento apenada. Pero hay que echarle la mano al nuevo presidente. Y usted, don Will, no nos deje, porque si nos deja usted, mire, nadie va a poder opinar. Y que nadie me compra anuncios. Imagínese, yo de mi bolsa estoy gastando para venir. Voy a poner un chanchito aquí para que me le eche. Un buchito por ahí. Vaya, pues, porque ya en mi bola estoy bien. Una Willitón. Una Willitón. Vaya, gracias por su llamada. ¿Ah? Bueno, don Will, buenas noches. Buenas noches. Bueno, siguen abiertos los teléfonos. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde habla? Buenas noches, Will. Saludos desde Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Qué desea opinar, amigo? Una pregunta, y me gustaría que alguien me explicara algo, tú y los panelistas que tienen ahí que saben más de política. ¿Por qué la Sala de la Constitucional lo tiene que poner los diputados y también la Fiscalía? ¿Cuándo se va a terminar la corrupción así? ¿Por qué no la elige el pueblo en votaciones regulares como cuando se vota para un diputado? Okay. Es que lo que pasa es que la Constitución así la hicieron, ¿verdad? Que el poder legislativo elige fiscal, elige corte de cuentas, derechos humanos, procuraduría. Es que el amigo lo pregunta porque en Estados Unidos, digamos, los fiscales de distrito, de la ciudad, realmente los elige la gente. Ojalá que un día quizá sí fuera así como en Estados Unidos, porque entonces el fiscal se va a tener que poner las pilas porque entonces en la siguiente vez no lo reelige. No lo reelige. Pero también un mafioso puede financiar a su candidato y con plata lo hace ganar y tiene por lo menos 3 años de business, pues, el que lo financió y el que lo hizo fiscal. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, eso también debe ir aparejado a una formación y educación política de la población. Por ejemplo, en el pasado, medios de comunicación han pasado encuestas preguntándole a las personas qué hace la fiscalía y mucha gente no sabe qué es lo que hace. No podemos poner a personas a elegir a funcionarios que no saben cuál es el rol de ellos. Es decir, no es que no se puede llegar a eso, aspirar a ellos. Yo te decía lo ideal, pero yo tratando, no quiero hablar por el amigo, un saludo hasta Los Ángeles. Tratando de que en realidad esto es causa del desprestigio de los políticos que están en la asamblea. Exacto. Entonces él tiene razón de decir que no lo elija la asamblea. Bueno, y que se me quedó el tema porque ya no nos alcanza el tiempo de los magistrados del tribunal que eligieron. Ah, no, hablamos en 5 años. Bueno, buenas noches, ¿de dónde habla? Don Salvador, Will. ¿Qué desea opinar, hermanito? Bueno, yo quisiera opinar, empezar diciendo el caso de Mauricio Funes y del partido FMLN. El FMLN quiso tomarse todas las instituciones del Estado y por poco lo logra, pero una de las instituciones que se tomó fue la policía. La Policía Nacional Civil, la PNC, ya la politizó el FMLN y prácticamente poco hacía por velar por el pueblo, por velar
por los intereses del partido, la hizo partidaria. Por otro lado, quiero referirme también al caso del coronel Munguía Payés. Y le hago un llamado aquí al fiscal general, que qué pasa con el paso de la tregua, por qué no empieza ese proceso contra el coronel Munguía Payés. Y también poco hablan ustedes de los lineamientos que Munguía Payés iba a recibir a Cuba. Porque Munguía Payés hizo varios viajes a Cuba, como entonces qué eran los lineamientos que traía de Cuba. Buenas noches, ¿de dónde hablan? Quisiera que me explicaran ahí los panelistas. Que pasen buena noche. Hola, y este mi sonidista trabaja solo 20 minutos en la noche y siempre mete la pata con la llamada. Y solo es hace 20 minutos trabaja. Y siempre hace. Por el día trabaja solo 20 minutos. Mira. Va, porque te estás quejando ahí, ¿no? Y es múrmura, es protesta. Tenemos llamada, buenas noches. Hola. Hola. Asesóremelo ahí usted, señorita, por favor. Sí, asesora, Luis. ¿Cómo no va a asesorar a este jovenista? Buenas noches, ¿de dónde habla? Oh, estoy hablando acá de Houston, Texas. De Houston, ¿qué desea opinar, amigo? Bueno, estaba escuchándolo. Primeramente quiero felicitarlo por el canal. Y aparte de eso, pues, yo siempre estuve apoyando al FMLN desde por años, ¿verdad? Pero después de toda esta catástrofe que han hecho, ¿verdad? Tomé la decisión de apoyar a Nuevas Ideas y estamos aquí en Houston trabajando para, ¿verdad?, apoyar a nuestra gente en El Salvador. Y otra cosa que te quería preguntar, Will, ¿por qué tú no te decides y te pasas a Nuevas Ideas para que corras como alcalde por nuestro partido Nuevas Ideas? Porque la verdad, yo antes no me caías bien, ¿verdad? No sé, simplemente no me caías bien porque eras de derecha. Pero y a mí usted no me caía bien porque era del frente. Pero ahora que golondrino ya me cae bien. Entonces, pero digamos, desde que te he estado siguiendo en el canal, he visto que es todo lo opuesto a lo que yo pensaba de ti, ¿verdad? Y ahora digo yo, pues, qué bueno sería que corrieras, ¿verdad?, como alcalde por San Miguel, pero por el partido Nuevas Ideas. Lo que pasa es que yo estoy afiliado en Gana y yo soy miembro del partido Gana. Para eso yo tendría que renunciar al partido Gana y someterme a las primarias y afiliarme en Nuevas Ideas y meterme a las primarias de Nuevas Ideas. Si gano en las primarias podría ser el candidato, pero con solo eso que usted está diciendo, que me pase a Nuevas Ideas, mañana busque las redes, solo insulto va a haber para mí, porque los de Nuevas Ideas de San Miguel están locos. Sí, pero acuérdate que nomás es un grupo, ¿verdad? Y pues tú tienes un buen grupo de gente pues que te apoya. Bueno, aparte, y es un grupo de 20 nomás, le voy a decir, solo son 20. Y aparte de eso, pues en San Miguel son pocos, pero son locos, como dice. Ah, entonces es de no prestarles mucha atención y, ¿verdad? A mí, de mi parte, me encantaría que corrieras con Nuevas Ideas como alcalde de San Miguel, ¿verdad? Bueno, no me importaría, ¿verdad?, que corrieras y también en coalición con Nuevas Ideas, ¿verdad? Pero va a ser imposible, ¿verdad? Me imagino que va a ser imposible. Entonces, ya ahora, si corrieras por Nuevas Ideas, yo sé que ganas, ¿verdad? Entonces, es mi consejo, pero si se pudiera, pero si no se puede, pues también, ¿verdad? Se respeta. Bueno, hermanito, cuídate. Va, buenas noches hasta Houston. Bueno, tenemos llamadas. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. Dígame, madrecita. Will, felicitarlo por su programa. Excelente para toda la ciudadanía y para todo el país. Llamo de Santa Tecla. Quería hacerle un llamado al señor presidente por medio de ustedes. Escúcheme por el teléfono, mi amor, porque si usted me escucha por el televisor va con 5 segundos de retardo. Ok, quería hacerle un llamado
nosotros en Santa Tecla vimos cómo usurparon el hogar Girola de los niños abandonados. Dele, usted siga, no me escucha. Lo usurparon el CONNA, el ISNA, y sacaron a todos los niños que hay allí y los mandaron a todos los orfanatorios de diferentes ciudades. Pero en Santa Tecla hay oficina que la señora del ex vicepresidente Ortiz lidera y que sigue liderando, y que porque la ha dejado allí el señor Bukele a esta señora de Ortiz cuando es del frente y le hace mal tercio al señor Bukele. Mire, eso lo sabemos porque en muchas instituciones, por ejemplo en San Miguel, en el seguro tratan muy mal a la gente para hacer ver mal a Bukele, porque todavía no se ha podido cambiar la gente de Hueso Colorado que quedó del frente. Pero nosotros todos en Santa Tecla queremos que vuelva el hogar Girola, que para eso lo dejaron los señores Girola, para niños, no para oficinas del ISNA ni del CONNA. Vaya, muchas gracias, madrecita. Bueno, buenas noches. Bueno, ese es un gran lío, mira, Romeo. Sí. Por ejemplo, ahorita el presidente quiere despedir un montón de gente, pero ya los diputados del FMLN y los abogados del FMLN zampándole recursos y amparos para demandar al presidente por despedir a esos angelitos. Pero si el presidente Bukele se ha propuesto a ayudarnos a combatir la delincuencia, creo que no es tan preocupante combatir esta gente que se está aferrando a trabajos. En su momento creo que lo va a hacer. Ahora sí quiero aclarar porque... No, porque... pero lo que pasa es que están trabajando en contra para hacerlo ver mal. Sí, pero esto es un proceso, van 2 meses. Sí. Yo en la parte que sí quiero aclarar, no por contrarrestar lo que dice la amiga, porque me acuerdo que cuando cerraron ese hogar, algo tenía que ver la ley, algo pasó, no sé si era la Lepino, pero sí quiero aclarar que en mi caso, porque la conozco, sí. Doña Elda de Ortiz... Yo creí que tú dijiste que ahí había salido. No, ahí nací. No, en mi caso yo conozco a doña Elda de Ortiz, es una persona muy honorable y con muchas capacidades, y si no va a seguir o va a seguir ahí, que es decisión del presidente, no creo que sea porque ella esté haciendo algo indebido. Yo por aclarar, no, doña Elda. Ella lo que, no es que esté haciendo algo indebido, sino que lo que ella quiere es... Es que ella dice que la han dejado, oficinas. Que la han dejado, es como que la actual esposa del ex vicepresidente, cuando dice que la han dejado es como decir... Han dejado una piedra ahí. No, yo a ella la conozco y si te digo, doña Elda no... Es profesional. Es muy profesional. Bueno, seguimos con la llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. 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 ¡Yuhu! Sonidista, ¿dónde estás? Tengo que agarrarlo con sangre amable mejor. Porque sí. No me vuelves a amparar otro chillido. Ahí va. Ahí va. Ahí está, El pago que está... Los de Gente B le deben y a mí me está cobrando. Buenas noches. Hola, ¿de dónde habla? Le saludamos de Jucuapa. Dígame, ¿qué desea opinar, amigo? Fíjese que le estamos llamando en relación a que en Jucuapa tenemos una gran cantidad de problemas con las lotificaciones. Escúcheme por el teléfono, no me escuche por el televisor, por favor, porque... Excelente, excelente. Tenemos una gran cantidad de problemas con las notificaciones y resulta que esta situación que hay un montón de notificaciones que se han hecho sin los permisos correspondientes, no tienen permisos de la alcaldía, y a mí me gustaría que usted en su programa invitara al ministro o ministra de Medio Ambiente y viera qué legalidad tienen estas notificaciones. Hay una que está justo pegada a los pozos de Anda, y esto ya sabemos que eso va a ocasionar un grave problema en el futuro con el agua en nuestra comunidad. Porque como la gente no tiene aguas negras ahí, usan fosas sépticas, ¿verdad? Exactamente. Y todas esas, cuando llueve, todas esas fecales, ese sumito, ese abstracto, ese juguito de uva que va ahí, con la lluvia va para el manto acuífero y va para los pozos. Así es, así es. Y además de eso, es una, bueno, hay una situación que se dio hace un tiempo que vino Medio Ambiente, vinieron otras autoridades y quisieron parar una de esas notificaciones
y parece ser que no se pudo. Sin embargo, ya se sabe que no tiene los permisos correspondientes. Vaya, amigo, ya su denuncia ya ha sido escuchada. Muchas gracias, oye. Excelente, gracias por escucharnos. No, para servirle. Buenas noches. Bueno, seguimos con las llamadas. Hubo un decreto legislativo que ayudaron a legalizar todas las transitorios, ¿fue? Un decreto transitorio, todas las latificaciones piratas. Habría que ver si ahora hay un montón y es así, ojo, señor presidente Bukele, tal vez mandar a la Asamblea Legislativa un decreto ahí a través de algún ministro o de la de Medio Ambiente, no sé quién en la que le corresponda dar esos permisos, y solicitar otro decreto transitorio para legalizar, porque hay un montón de gente pobre que se la han bajado, se la han estafado, que ha pagado ya sus lotes y escrituras ni en sueños por el momento. Es que muchos se han bajado. Buenas noches, ¿de dónde habla? Soy Ernesto de Lima. ¿Perdón? De Massachusetts. ¿De Massachusetts? Hola. Hola, hola. Suéltela, maestro, que le tiemblan los dedos. Suéltela. Hola. Hola. El que me está dando problemas es el teléfono de Estados Unidos. Ese es el que me da más lío. Bueno, vamos a seguir con la llamada de El Salvador para mientras. Con respecto a eso de las notificaciones, sí tiene solución. Pero también deberían de hacer una ley donde que alguien que notifique sin los permisos, que le ponga una multa fuerte, pues porque estafan a la gente. Eso se ha dado mucho. Sí. En varios lugares a nivel nacional. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Va. Hola. Hola. ¿De dónde habla? Pues de Sonsonate. ¿Sonsonate? Sí, de Sonsonate. ¿Qué desea opinar? Sobre don Cipriano. Fíjese que parece como que la noticia no ha llegado muy bien, porque ya fue un asunto de última hora, una gran destrailada de unos cerdos que ha dejado pelones por aquí el don ahí, que compró. Casi no le entiendo, mi amor. Va, acérquese más el teléfono a su boquita. Bien, aquí en las alturas de Apaneca, Huayura, han dejado unos cerros pelones donde bajaron una gran estrailada de los troncos de los árboles que cortaron, valorados en varios. ¿Y esos terrenos de quién son o de quién eran? No, él era el dueño de esos cerros. Bueno, dicen que hasta un curita estaban llevando por medio. ¿Cómo? ¿Quién es el dueño de esos terrenos? Cipriano, un cerro. ¿Un cerro? Sí, un cerro completamente. ¿Cifrido Reyes, el diputado? Sí, Cifrido Reyes. ¿Y él está sacando todos los árboles de ahí? Le pasaron las rasuradoras y bajaron las grandes trailas llenas de los troncos de los árboles. Ahí en las redes sociales puede ver los trailes llenos. Está con gente que tapaban los rostros con la montaña, que se quebraron todos los árboles que estaban ahí irreemplazables. Vaya, ya le entendimos, madrecita, muchas gracias. Bueno, pasé feliz noche con tus felicidades por tan bello programa que nos está educando a todos, y porque es el único que admite que uno haga esta denuncia. Vaya, muchas gracias. Vaya. Ya un cura mataron por haber contado. Mataron a un cura por haber contado que estaban talando los árboles. Bueno, gracias, oye. Vaya, y ya le pareció este otro de propiedad con que está deforestando. El sufrido. Y allá entra Taco y ¿cómo dijo? Guaymango. En Guaymango. Que tomen nota las autoridades. Toda una montaña, sí. Dicen que le está dando en la nuca y sacando los troncos. Pero esa es persecución política. Eso sinceramente, solo porque el hombre por sus ideales pues le están arrimando también. Él compró esa montaña con los viáticos de un viaje. Dijo que ahorra. No sé, y ahorra, él ahorra un porcentaje, sí, de sus ingresos, que eso está
te lo recomiendan los financieros, vea. No, incluso sí. Él dijo y con que tenía eso la él cultura compró del ahorro. Sí, sí. La colonia que él vendió. ¿Cuál colonia que vendió? No, unas casas, ¿cómo fue? Algo así. ¿Unas casitas? Sí, es que lo que te dice él es cierto, hay que ser disciplinado, Will. Hay que ahorrar un porcentaje de tu ingreso. Y él es bueno para eso. Un guerrillero bueno para ahorrar. Sí, sí. Siento como que 2 + 2 = 6. Algo así. O sea, que un guerrillero sea bueno para ahorrar. Es como que 2 + 2 = 6. Alguien que me explique, no entiendo. Hola, buenas noches. ¿De dónde habla? Santa Tecla. Hola. Buenas. Mire, don Will, fíjese que ya llevo como 3 semanas queriéndome comunicar a su programa, así que voy a aprovechar el momento. Estaba hablando usted hace una semana sobre el robo que le hicieron a los señores de Impet. A mi mamá, es la cabeza de hogar de este lugar, de mi hogar, le robaron $50. ¿Cómo es que Mauricio Funes se robó más de $300 millones? Ese Sigfrido Reyes se ha robado más dinero y no sabemos cuánto se han robado de Injuve. Yo vivo en Santa Tecla y unas cosas tan feas que sucedieron enfrente del Champañat, de aquí del Cafetalón, donde usted veía una gente bien rara. Eso sería investigación y que hasta hicieron un reportaje de televisión de lo que sucedió ahí y ustedes bien saben. No, yo no sé, cuénteme usted. Bueno, ¿y cómo es eso que ahora estos señores han... todas las cosas como las que acaba de hablar la señora de Santa Tecla, de aquí, de una cosa que hay de jóvenes, ajá, de ahí... ¿Qué pasó ahí en el Cafetalón? Y estos del FMLN le querían robar las cosas a la gente rica del país, y esa es una muestra clara de lo que quería suceder. Muchas gracias, pase buenas noches y un excelente programa. No, sí, es que desde que eran guerrilleros se hueveaban las cosas, y eso, decían... territorio libre, decían. Y ya se hueveaban todo un cantón, todo un pueblo. Y es parte de la cultura, de la costumbre. Y el territorio libre, y no sacaban toda la gente, pues todas las casas se quedaban ellos. Territorio liberado. Mataban al ganado. Sí, sí. Y desde que eran terengos, vea. Sí, sí. Y ya después, como para que dejaran las armas, les dieron un partido, les dieron pistillo y les perdonaron todos los huevellos, pues. Y ahora les dan chance de gobernar el país. Y este Romeo que se pone a hablar mal de ellos, hombre, va que administraron mal. Yo pensé que del ministro de Obras Públicas estás hablando. Que consigue 50 mil, ¿cómo era? Por la demanda. ¿Cómo se llama Romeo? Pensé que... Bueno, vamos a recibir la última llamada para que cerremos el programa porque siento, Romeo, que ya te estás durmiendo. Es que ya son las 12 de la noche en otro país. ¿En no otro sé cuál, país? Pero... Hola, buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, don Will. Sí, ¿de dónde habla? De aquí, de Santa Tecla. Dígame, ¿qué desea opinar? Referente a lo que la señora estaba opinando, ahí de ese volcán, yo no lo conozco, sinceramente, pero sí, allí, yendo para después de Lourdes, Ateos, están, todos los troncos los llevan en camionadas que llegan todos los días, ahí por las 600, y ahí lo hacen acerrín, la madera, y lo meten en contenedores, no sé de quién es ese negocio, sería bueno que lo investigaran. Pero todos los días llegan 10, 15 camiones tocados con solo cuartones de madera, de palos verdes. Pa. ¿Y ahí lo trituran o qué hacen ahí? Ahí lo trituran, lo hacen a serrín y veo que lo meten a contenedores y no sé de quién es el negocio. Ah. Ahí están en la sequeta antes de llegar a Lourdes. Es que el playbook dura panel lo hacen de una mezcla así con piruta de madera y otros ingredientes. Ahí lo conozco, pero nunca he visto que hagan playbook ahí. Yo lo que veo que hacen acerrín eso. Ellos lo exportan. Pero, bueno, el punto es, ¿de dónde viene tanto tronco verde que viene? Hay un camionadas. Todos los días entran, ¿qué? 10, 15 camiones. Imagínense qué tala no están haciendo en esta gente. A ver, ¿no será de sufrido también? A lo mejor. ¿Verdad? La doña no le puede esperar nada más. Bueno. Sí, me puede esperar más. Pero ya con esto que usted dijo, ya su voz ya... Ojalá, investigue, porque eso están deforestando. Ya me vino por esa señora que dijo que este es el volcán, lo están haciendo pedazos, va. Vaya, yo creo que... Lo felicito por su programa. Bueno, felicidades. Vaya, muchas gracias. Y la última opinión, creo que lo puedo decir. Suéltelo. Sería bueno decirle al señor Funes, va, que le toque un poquito los coyolitos y que venga. ¿Y cree que no tiene? No estoy diciendo malas palabras, va, pero sí. ¿Y cree que tiene? Venga.
No tiene, no viene. No tiene de eso que usted dice que es frutal. Bueno, pues cuídense, pues gracias. Buenas noches. Gracias, Dios. Bueno, vamos a cerrar el programa porque ya son las 10. Luis, para cerrar el programa, un mensaje que le quieras mandar a la población o algo que tú quieras decir. De campaña. O personal. No, yo pienso que tal vez en el análisis de forma general hay que darle tiempo al tiempo, no solamente a la cuestión de seguridad pública, pues, sino que en todas sus aristas, pues, economía, salud, porque realmente de salud no se ha hablado mucho y se ha traído un nuevo medicamento, es de ver cómo va mejorando eso, si realmente los hospitales van a tener una mejoría sustancial, pues, los cuales han estado abandonados, la educación también, quizás ha sido todo el debate político a nivel de los canales y la oposición, solo con la cuestión de seguridad, pero hay más cosas también de qué hablar, pues hay que darle tiempo al gobierno, realmente hay que hacer, si va a ser una crítica, hay que hacerla estratégica y no realmente entrampar el progreso del país, porque lo que hablábamos al inicio, lo que se está limitando es el beneficio de todos los salvadoreños, pues realmente hay datos concretos, certeros, de que muestran un avance de mejoría, pues en la lista de los homicidios es un reflejo de ello, pues el acercamiento con Estados Unidos, es decir, hay cosas muy buenas. Hay cosas también malas que se pueden mejorar, pero tampoco busquémosle los pelos en la sopa, pues. O solo lo negativo. Exacto. Romeo, para el cierre. Bueno, para el cierre, Will, yo te quiero decir que este día van apenas 2 meses del nuevo gobierno y hemos visto increíblemente más cosas positivas y más dinamismo que los últimos 5 años. Entonces, apostémosle a esto nuevo que está cambiando. Démosle no solo el beneficio de la duda, sino que apoyemos lo que está haciendo el presidente. Es un esfuerzo que le conviene a todo el país. Y si tiembla, no salgan corriendo, porque van a haber más temblores. No se asusten, porque la gente está comprobado, Will, que en los temblores, los golpes que se reciben más son de los que salen corriendo y se dan moretones en la pared. Sí, exacto. Y si corre, pues, si es muy fuerte y corre al aro de la puerta, ¿verdad? Sí. Es la parte como más segura cuando... El marco. El marco de sí. La puerta. Uh-huh. Así es que... Y ayudémosle a las firmas al partido del capitán. Es que por eso lo dejé de último, sí. Para que pegue esa brochada ahí, su estocada final. ¡Mi capitán, suéltese! La verdad es que merecemos participar en este nuevo escenario que se avecina, que es 2021, en donde pretendemos nosotros seguir coadyuvando esfuerzos para la democratización de nuestro país. Fraternidad Patriota Salvadoreña hizo público el interés de participar en política el 10 de agosto del 2003. Desde ahí venimos bregando esta lucha. Y gracias a esa lucha que abordamos la bandera de la anticorrupción, es que tenemos un presidente que ha desboronado 2 estructuras tan aferradas al momento electoral, en el cual, pues, el 3 de febrero se vislumbra una luz de esperanza para nuevas fuerzas políticas, para que la nueva generación tenga opciones. Y Fraternidad Patriota Salvadoreña ha venido bregando una lucha de la anticorrupción. Somos los padres de la propuesta de la CICIE, que esta administración la ha retomado y creemos, pues, pueda ayudar a lo que tanto ha fregado el país, que es el mal endémico de la corrupción. Nosotros nos costó 8 años el inscribir Fraternidad Patriota Salvadoreña, precisamente porque en el 2003 era un pecado hablar de corrupción. Y ello nosotros veíamos que no era como muy justo que la fuerza insurgente con la cual habíamos luchado en el conflicto armado, la corrupción de la derecha le estaba propiciando llegar a la silla presidencial. Hicimos ese esfuerzo para ver si Arena enrumbaba el país por otros canales y no se logró, precisamente porque nuestra voz no se quiso escuchar y se veía como una amenaza nada más. Bueno, hoy los tiempos han cambiado y creemos, merecemos la oportunidad de constituirnos en partido político, así es que darnos ese respaldo para lograr, pues, inscribir con 76.500 firmas, esa es la planificación que tenemos por hoy. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado pendiente de este programa. Mañana, en vivo, no va a ser grabado, va a estar Sergio Méndez y el doctor Nelson García. Muchos que se preguntan que por qué no había venido Sergio, es porque Sergio andaba del narrador deportivo con el Águila allá en Estados Unidos.
y ya está en El Salvador y ya mañana va a estar en el programa. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.